This message, The Unveiling of God, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, June 14, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Este mensaje, Develando a Dios, por el hermano William Marion Branham, fue originalmente predicado en inglés el domingo por la mañana, 14 de junio de 1964. en el tabernáculo Branham en Jeffersonville Indiana Estados Unidos de Norteamérica. Let us remain standing just a moment while we bow our heads for prayer. de pie un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Our gracious Lord, we are indeed grateful today for this privilege that we have of assembling ourselves together upon the earth before the coming of the Lord. Nuestro misericordioso Señor, verdaderamente estamos agradecidos hoy por este privilegio que tenemos de reunirnos sobre la tierra antes de la venida del Señor. Que hoy podamos examinar nuestros corazones según tu palabra y mirar si estamos en la fe pudiendo estar listos para la hora de su aparición. Para que seamos, como ha dicho la escritura, que sucedería, arrebatados juntamente con los que duermen, para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. We thank thee for the true Christian spirit that's still in the world Amen. among the people, that they still believe thee in thy word. Amen. Te damos gracias por el verdadero espíritu cristiano que aún hay en el mundo, entre la gente, porque aún te creen y a tu palabra. So we ask your blessings upon us today that you'll. Shower out to each one of us that which we have need of, that we might be watered by the word, Amen. that we might grow into instruments of use in thy hands for this last day. We por tanto, pedimos hoy tus bendiciones sobre nosotros, que nos bañes a cada uno según nuestra necesidad, que seamos irrigados por la palabra. para que vayamos creciendo en instrumentos útiles en tus manos para este día postrero. Pues pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, el cual estamos esperando que aparezca. Amén. Be Tomen asiento.

Uh, today, this morning, it would be a little hard, and, and I was going to tape this message today. Hoy en esta mañana sería un poco difícil, y, y yo iba a grabar este mensaje hoy. Uh, the Lord seemed to deal with me concerning it all a month or two ago, and it's a long. Yo pareció que el Señor trató conmigo al respecto o oh, hace como un mes o dos.

me di cuenta que es mejor si soy más breve en mis mensajes. and uh, they didn't have time out there to record it so i thought i'd just wait till i got to the tabernacle here Amen. and then record it from here. y no tuvieron tiempo para grabarlo allá así que pensé en esperar hasta que llegara aquí al tabernáculo y luego grabarlo desde aquí. and it's a little lengthy and i know you're standing and i i'm going to hurry just as fast as i can. Y es un poco largo y sé que ustedes están de pie. Y yo me voy a dar prisa en lo que más pueda. And, uh, you won't bother me if y pues no me molesta si van cambiando puestos o como sea. No, no habrá absolutamente ningún problema conmigo, porque este es un día especial en el que hacemos estas grabaciones

y ahora confiamos que el Señor los va a bendecir a cada uno. Sé que sus corazones están llenos de gozo mientras esperan la venida del Señor. Y también el mío rebosa de alegría al ver la manera como acontecen las cosas. And, and the church in the condition it's in, and see the signs of his coming, Amen. both physically Amen. and spiritually. Y, y los conflictos nacionales y la iglesia en la condición en que está, y ver las señales de su venida, en lo físico y en lo espiritual. And knowing that this time of his appearing is so close,

Ahora, creo, si he entendido bien, que en alguna parte están conectados por el teléfono, que este mensaje llega hasta Phoenix y a, y a diferentes lugares por teléfono. Y entonces confiamos que si es así,

what we are all here for is to enjoy ourselves and to take heed to what we are... Y todos estamos aquí para gozarnos y poner atención en lo que vamos. We never come here and we're, uh, no one that's present knows that any man was set in this heat like this. Uh, just for the idea of being here. Amen. No, no vinimos aquí y estamos... nadie aquí presente sabe de algún hombre que tolera estar sentado así en este calor con la idea de simplemente estar aquí. we are here for one purpose that's closer walk with god. nosotros estamos aquí con un propósito y es un caminar más cerca con dios. that's all we can do is to believe the lord jesus is with us and we're here to, to walk closer with him.

Me he acostumbrado allá a ese calor seco de Tucson, que es, pues, la humedad aquí. Nuestro calor allá es mucho más caluroso que este, pero es seco. Nuestra humedad a veces es quizás la ventava parte del 1%, algo así. Es casi como vivir bajo una tienda de oxígeno. But um, here it's got the, the, the moisture in it and it makes you just kind of uh, feel all wrung out, as we used to call it. Pero aquí tiene la, la, la humedad y lo hace uno sentirse completamente escurrido, como decíamos. So it's uh, hard on you. So I know that. And you mothers with the little babies and you uh, people standing, old and young, and placed together. Like you are. Entonces eso lo afecta a uno, así que lo entiendo, y a ustedes las madres que tienen los bebés, y a ustedes los que están de pie, ancianos y jóvenes, tan amontonados como están. Y ahora tenemos, tenemos la esperanza que Dios los va a recompensar ricamente por su sacrificio. Tengo entendido que el hermano Roy Borders está aquí en alguna parte. Oí que lo presentaron, pero me supongo que tal vez no pudo llegar. All right. That's the manager of the meetings. Muy bien. Él es el administrador de las reuniones. So, uh, uh... Now we are also want to announce that one that used to be among us uh, went to be with the Lord this morning. A man, Brother Jackson, from Sturgis, Michigan. Queremos ahora también anunciar que uno que estaba entre nosotros partió esta mañana para estar con el Señor. Un hombre, el hermano Jackson de Sturgis, Michigan. No one knows how he went or what about it. He was just doing fine, and it just I think they found him dead or something. Nadie sabe cómo partió ni nada al respecto. Él estaba bien y simplemente eh, creo que lo encontraron muerto o algo. I didn't get the full of it. Yo yo no recibí los detalles. Y estamos muy agradecidos con Dios que el hermano Jackson era un cristiano.

el Señor no nos advirtió de eso, o a él de eso. Simplemente partió. Así fue como ocurrió. Y quiero llamar a su esposa tan pronto como pueda y comunicarle nuestro pésame. Y todos queremos dar gracias a Dios por su vida cristiana y lo que significó aquí en la tierra, y especialmente a nosotros aquí en esta asamblea local. Assembly. Y todos queremos darle gracias a Dios por su vida cristiana tan valerosa y lo que Él significó aquí en la tierra y principalmente para nosotros aquí en esta asamblea local. Ahora, para esta noche he anunciado que habrá oración por los enfermos esta noche y hablaré más acerca de los enfermos esta noche. But for this time,

Para que así me dé una pequeña base sobre lo que quiero decir. Y ahora deseo que ellos retengan la cinta, el hermano Southman y ellos, antes de venderla, si es posible. Y me gustaría escucharla antes que nosotros, antes que salga al público.

solo como una base. Now in uh, second chapter, I will read first. Ahora en Filipenses el capítulo 2 lo leeré primero. Reading, let's pray. Antes que leamos, oremos. Lord Jesus, thy word is truth. Amen. Señor Jesús, tu palabra es verdad. And in this Nation nation. hearts Y en esta hora difícil en la que estamos viviendo, nación contra nación, pestilencia, terremotos en muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo, el temor, vemos la escritura en la pared.

Bless thy word to our heart. Bendice tu palabra a nuestro corazón. We know that there's no man in heaven or in earth is worthy to take this book to loose the seals or to look upon it even. Sabemos que no hay hombre en el cielo o en la tierra que sea digno de tomar este libro para desatar los sellos o aun de siquiera mirarlo. But there was one appeared a slaying lamb. Bloody pero hubo uno que apareció un cordero inmolado ensangrentado que vino y tomó el libro y fue digno y capaz de abrirlo oh cordero de dios abre hoy tu palabra a nuestros corazones en consuelo We are your servants. Forgive our sins, Lord. Somos tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor. Anything that would keep the word from going forth with great power and influence today on our lives. Take it away, Lord, any hindrance that we might have full access to all the blessings promised to us through thy word. Amen. Y cualquier cosa que impida que la palabra salga con gran poder e influencia hoy en nuestras vidas. Quítala, Señor, cualquier impedimento para que podamos tener acceso pleno a todas las bendiciones que nos han sido prometidas por medio de tu palabra. We asked it in Jesus name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship Of the Spirit, if any bowels of mercy. por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia. fulfill ye my joy that ye be like-minded having the same uh, love being of one accord of one mind completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.

Thought it not robbery to be equal with God. el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse. but made himself of no reputation and took up on him the form of a servant and was made in the likeness of man sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante al hombre. and being found in fashion of a man he humbled himself and became obedient to death even the death of the cross y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz now if we shall turn now over to second corinthians the third chapter we will Luego si abrimos ahora en 2 Corintios el capítulo 3 vamos a comenzar con el versículo 6 y leeremos hasta el 18 y hasta parte del capítulo 4 testament of the letter, but of the spirit. For the letter killeth, but the spirit giveth life. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. But if the administration of death written and engraved in stones was glorious... So that the children of Israel could not steadfast behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual la había de perecer.

Or even that which was made glorious has no glory in this respect, by reasons of the glory that excelleth. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparaciones con la gloria más eminente. For if that which is done away was glorious, much more hath which remaineth is glory. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso aquello que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, debemos con mucha franqueza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. But even unto this day. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando sean convertidos al Señor, el velo se quitará. Now the Lord is that spirit and were the spirit of the Lord There is liberty. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, allí hay libertad. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, as changed into the same image from glory unto glory, even as by the Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, se ha transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. But have the hidden things and the dishonest not walking in craftness and handling the word of god deceitfully but by manifestation of the truth condemning ourselves to every man's conscience in the sight of god antes bien renunciamos a lo oculto y a lo deshonesto No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los cuales se pierden está encubierto. May the Lord add his blessings to the reading of his word que el señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. ahora mi tema esta mañana confío que dios lo revelará. Y cada vez if you who take the tapes and listen and i hope and trust that, that you have had a spiritual understanding. Y cada vez, si ustedes los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que, que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Ven? it's things sometimes we have to say things in such a way. El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos, pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan y algunos que, que, que recapaciten. But that's done purposely It must be done that way pero se hace con un propósito tiene que ser de esa manera entonces puede ser que algunos digan quiere usted decir que dios haría una cosa así a propósito he did. He does yet. seguro él aún lo está haciendo he except you eat of the flesh of the son of god the son of man and drink his blood you have no life in you un día el dijo rodeado de miles dijo uh, si no coméis de la carne del hijo de dios o del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. what kind of a statement do you think that a medical doctor or a nurse or any.

Beber sangre humana es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. And the whole away from him. Y toda la audiencia le dejó. Y había una asociación ministerial con él, de 70, que habían sido escogidos. And he turned to them and he said, uh, What will you think when you see the Son of Man ascending up from where he came from? Y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo, ¿Qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Now, he didn't explain that. He never explained how Paul did that later on. He just said it. Ahora, él no explicó eso. él no explicó cómo era Pablo lo hizo más adelante él simplemente lo dijo ¿ven? Y entonces cuando esto él dijo ¿qué diréis a estos ministros cuando veáis al hijo del hombre ascendiendo de donde vino? No doubt that man said now just a moment. Or oh, we eat with him. We fish with him. We sleep with him. no cabe duda que esos hombres hayan dicho pues un momento oh nosotros comemos con él pescamos con él dormimos con él. nosotros nosotros sabemos dónde nació vimos la cuna en la que él, él fue mecido. ¿Y cómo es que este hombre dura es esta palabra? Y la Biblia dice, ya no andaban con él. Ellos lo abandonaron. Then he had 12 left. Después le quedaron doce. Él había escogido doce y uno de ellos era un diablo, dijo él. So he to them. Así que él se dirigió a ellos.

Uh, do you want to go also? Y entonces él se dio vuelta hacia los apóstoles y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo esa gran afirmación, Señor, ¿a quién iremos? Ven that you and you all own have the word of life of this hour see and we're satisfied of that porque estamos satisfechos sabemos con certeza que tú y sólo tú tienes la palabra de vida de esta hora ven y de eso estamos satisfechos see they could not explain it ven ellos no podían explicarlo they you can't explain faith it's something that you believe

en la que ellos vivían la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente en ese lugar. That they come out of? ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? Said, where would we go to? See? Dijeron: ¿A dónde iremos? ¿Ven? We are fully persuaded that you have the word of life. See? estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. ben. and they they couldn't explain it but they believed it yeah. see y ellos ellos no podían explicar eso pero lo creyeron ben. and jesus said that to weed down his crowd yeah. see so he could get the group together. Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud, ¿ven? Hasta que él pudiera juntar el grupo. Who he was. Y de toda esa gente, ellos, solo once de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era él. They know that he was God and God alone. Ellos sabían que él era Dios y nada menos que Dios. Now. The, my subject this morning is to reveal or unveil that God. Ahora, la, mi tema esta mañana es para revelar o descubrir a ese Dios. God has always in every age has hid behind the veil. All ages But he's been God all the time. Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo, en todas las edades, pero Él ha sido Dios todo el tiempo. ¿Ven? Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo. Y se revela a sus elegidos, como con los apóstoles en aquel día. Now that was God speaking in Christ. Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Ahora, el hombre siempre, ha sido la naturaleza del hombre buscar ver físicamente a ese dios. He's always wanted to see it. Él siempre ha querido verlo. Man has made that look like him. El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a él. Think of, uh, the Indians the sun. Ellos se imaginan algún... Los indios adoraban al sol. Y encontramos en África diferentes formas de animales y demás. and up the totem poles in Alaska and, and different forms that they think this God is in. Y arriba los postes totem en Alaska y, y en diferentes formas que ellos creen que está este Dios. As Paul spoke there at Athens that time on Mars Hill and I told them that they were superstitious uh, concerning this unknown God that they knew he was there but yet they didn't know him. Como habló Pablo aquella vez allá en Atenas, en el Aerópago, y les dijo que eran supersticiosos concerniente a este Dios desconocido, lo cual ellos sabían que Él estaba allí, y a pesar de eso, no le conocían. Y aún lo encontramos tan atrás como con Job. Job sabía que existía un Dios, él lo sabía. Y no existe un, un, un ser humano en su mente cabal que no sepa que tiene que existir algo en alguna parte. I, to to y por tanto, Job quería hablar con él. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios escogió para hablarle a Job. God was veiled when he talked to Job. Dios estaba velado cuando habló con Job. Él estaba velado en un torbellino. Bajó en un torbellino. ¿Creen ustedes que Dios todavía viene en un torbellino? ¿Donde uno lo ve? There's several sitting here, a number that was with us the other day when he came in a whirlwind. Hallelujah. Hay varios sentados aquí, unos cuantos que estuvieron con nosotros el otro día, cuando él vino en un torbellino. Told us the day before, Brother Bankswood's then, when he said, "Take up this rock, throw it up in the air, and say, 'Thus saith the Lord.'" You will see it right away. Nos dijo el día anterior al hermano Banks Woods y a ellos, cuando él dijo, toma esta piedra, arroja al aire y di, así dice el Señor, tú lo vas a ver de inmediato. Y yo recogí la piedra estando en la cima del monte. La arrojé al aire y él, por supuesto, cayendo, eso comenzó el torbellino. Ven, la succión de ella. You have to do to to it. Uno tiene que hacer algo para causar que algo le siga. Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió. Luego multiplicó de ese pedazo de pan.

Yo le dije, sí, pero normalmente salgo acá a descansar. And just then, the vision came. Y en ese momento vino la visión. Y el hermano Borders, creo que ahora está afuera, andaba allí.

Exactamente como a media milla de donde los siete ángeles aparecieron. Por lo cual me fui de aquí para allá. Que regresé y hablé los, de los siete sellos. Just about a half a mile from that. Cerca de media milla de allí. Y luego al día siguiente cuando esto estaba aconteciendo, pues el... Yo le dije al hermano, a este hermano dije, su problema es que tiene una alergia en el ojo. Los médicos han tratado por un par de años de detener eso y no lo logran. Dicen que usted va, a... eso le va a comer el ojo. Y yo dije, pero no se preocupe, el Señor Jesús ha honrado su fe.

i put my hand on his shoulder i said brother robertson be careful watch something's fixing to happen. sabiendo que él era un veterano y sabiendo lo que iba a acontecer puse mi mano sobre su hombro dije hermano robertson tenga cuidado vigile algo está por suceder. i walked back to where i was supposed to be standing and out of the air came a whirlwind down through a canyon from above that was so great till to it tore rocks. Regresé a donde yo tenía que estar parado y del aire vino un torbellino por un cañón desde arriba, tan grande al grado que cortó rocas de 8 o 10 pulgadas de la cima del monte y las arrojó a 200 yardas. Y tronó tres veces así, y una voz vino de allí. ¿Ven? Todos ahí.

porque era eso alarmaría a la gente. Ahead, happened, a little traveling northward. Pero eso siguió, aconteció solo a unos viajando hacia el norte. Later, no pasó mucho, unos días después golpeó en el océano y ustedes vieron lo que sucedió alrededor de Fairbanks. Eso fue una señal de juicio. Now, we find that, that God still... Uh, see, throw people into panics. Ahora nos damos cuenta que, que Dios todavía, ¿lo ven? Eso llevaría a la gente al pánico. Y entonces ellos tuvieron, eso tuvo que acontecer, ¿ven? Eso simplemente tiene que acontecer. De todas maneras las cosas que tienen que acontecer tienen que acontecer, ¿ven? De todas maneras va a acontecer. Moses one time, Nazar the sea God, and God told him to stand on the rock. Cierta vez Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo que se parara sobre la peña. And on the rock, Moses stood and he seen God pass by and his back looked like the back of a man. Y ya sobre la peña, Moisés se paró y vio pasar a Dios, y su espalda se veía como la espalda de un hombre. God, Dios estaba en un torbellino, y Dios, mientras Moisés estaba parado en la peña. Supongo que todos ustedes vieron la fotografía allá el otro día. Nosotros nos paramos junto a esa misma peña y aquí está esa luz el ángel del señor allí mismo donde es otro no está eso está otra vez allí mismo ahora en la pizarra de anuncios fíjense jehová del antiguo testamento es jesús del nuevo testamento ven He's the same God just changed in his form. Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Now someone said the other day a a Baptist minister out in Tucson, how can you say that uh, Jesus and God would be the same person? Ahora, alguien dijo el otro día un, un un ministro bautista allá en Tucson, ¿cómo puede usted decir que que Jesús y Dios serían la misma persona? I said, well it's very easy if you just let your own thinking get away and think the bible terms of it. dije bueno es muy fácil si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos. they are the self-same being god is the spirit jesus is the body that he was veiled in. ¿Eh? ellos son el mismo ser dios es un espíritu Jesús es el cuerpo en que él se veló ve. i said like in my home. To my wife, I am her husband. Yo dije, como en mi hogar, para mi esposa, yo soy su esposo. And I have a young daughter, Rebecca. I am her father. Y tengo una hija joven, Rebecca. Yo soy su padre. And I have a grandson, and his name is Paul. I am his grandfather. Y tengo un nieto y su nombre es Paul. Yo soy su abuelo. I am husband, father. And grandfather. Yo soy esposo, padre y abuelo. And my wife has no claims on me as father or grandfather. She has claims on me alone as husband. Amen. Y mi esposa no tiene derechos sobre mí como padre o abuelo. Ella tiene derechos sobre mí solo como esposo. And my daughter has no claims on me as husband or grandfather. She is my child. See? Y mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija, ¿ve? ¿eh? But yet all these three persons is the same person, Amen. ¿eh? Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona, ¿ve? ¿eh? God, Father, Son and Holy Ghost, it's just a dispensation claim ese es dios padre hijo y espíritu santo Solo son manifestaciones de la dispensación. god is saying the same god. así con dios el mismo dios god changed himself changes his form dios mismo se cambió Cambia su forma. if you notice here in philippians he said not thinking it a robbery but took the form of man. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, él dijo, no estimándolo como cosa que aferrarse, pero tomó la forma de hombre. Ahora la palabra griega allí para esa forma, estuve buscándola ayer todo el día, pensando en lo que era. Encontré llegué a esta palabra de enmorfe. Spell E N M O R P H E. Se deletrea E N M O R P H E. Looking in the Greek to find out what enmorphia was. Buscando en el griego para encontrar lo que era en enmorfe. I may pronounce that wrong, but the reason I spell it whether well, if the tape is released their people or scholars will know what I, I mean by it. Quizás pronuncie eso mal, pero la razón que la deletreo es para que cuando la cinta salga, la gente, los eruditos, sepan a lo que me, me refiero con eso. Él, cuando en morfe, significa que él se cambió, él, él descendió. Now the Greek word there means that Ahora la palabra griega allí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo está allí y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. Ven. Like was a Como con Elías en Dotán. See, the, the servant couldn't see all those changed not brought the angels down but he changed the seeing of the servant ven el siervo no podía ver todos esos ángeles allí alrededor y dios solo cambió no que hizo bajar a los ángeles sino que cambió la vista del siervo and there was the mountains full of angels and fire and horses of fire chariots of fire all around his prophet y allí estaban los montes llenos de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego rodeando por completo a su profeta. See? He changed the scene. Ven, ellos él cambió la vista. The, the la la cosa ya está allí. Is here. Así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, está aquí. Lo único que hizo cuando él se hizo hombre fue cambiar su máscara. ¿Ven? Or masked, uh, another act. Él, él, esto de en morfe, él, él mismo se cambió, de lo que él era a lo que él es, o su máscara, otra escena. Como en un gran drama, como hablaba esta mañana actualizándome un poco sobre esto de Shakespeare. Ha pasado mucho tiempo. But when Shakespeare wrote the the, the drama the uh, for King James of England when he uh, the character of Macbeth Pero cuando Shakespeare escribió el, el, el drama al para el Rey James de Inglaterra cuando él el personaje de Macbeth Sí, Shakespeare did not believe in witches. But uh uh Vean, Shakespeare no creía en brujas, pero en la obra, como el rey sí creía en brujas, pues él tuvo que incluir brujas. Ven. Y ahora, para hacer esto, ellos cambian el reparto. Becky here uh, and Carmen. Becky, aquí en la obra Carmen, lo dramatizaron en la, en la escuela de donde se graduó hace apenas unas semanas. Now, maybe one person played three or four parts. Ahora quizás una persona desempeñó tres o cuatro papeles. Y para poder hacer eso, él él cambiaba de máscara. Sometimes he comes out he's this character and the next time he comes out he's another character but it is the same person all the time Algunas veces él sale siendo este personaje y la siguiente vez que sale él es otro personaje no obstante es la misma persona todo el tiempo And that's God Amen. Y así es Dios He changes himself from From a pillar of fire to become a man. Él se cambió de, de una columna de fuego para ser un hombre. Then Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu para que él pudiera habitar en el hombre. God acting in man, what he really was. Dios realizando en el hombre lo que él realmente era. Jesus Christ was God acting in man, in a man. Jesucristo era Dios actuando en hombre, en un hombre. In a man, that's what he was. En un hombre, eso es lo que era él. He changed from the pillar of fire, and then it come in which was a veil in the wilderness that hid God from Israel. Él había cambiado de la columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue un velo en el desierto que escondió a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, la cual era el logos que salió de Dios. now we find here now since pentecost god is not acting uh, in man or act, and now he's acting through man. Think? ahora encontramos aquí que desde pentecostés dios no está actuando en el hombre o actúa ahora le está actuando a través del hombre ven. he was acting in a man then jesus now he's acting through man. That he has chosen for this purpose. Él estaba actuando en un hombre en ese entonces, Jesús. Ahora él está actuando por medio del hombre que él ha escogido para ese propósito. Dios, en la forma de hombre. Él mismo se cambió de la forma de, de un de Dios

ahora él vino primero en el hijo de da, hijo de hombre porque él era un profeta ahora jehová mismo llamó a Ezequiel y a los profetas hijo de hombre ¿Qué ves? Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como hijo del hombre, porque las las escrituras no pueden ser quebrantadas. There can be nothing broken in the scriptures. No se puede quebrantar nada en las Escrituras. Every word must be it's Toda palabra debe ser así. That's the way I it. Es de esa manera que yo lo creo. De esa manera es que tiene que ser. No porque yo lo crea, sino porque es palabra de Dios. Now, if you notice, in the beginning, one word Page one in the Bible in Genesis one, we find out that the whole all the sickness, all the sorrow, all the heartaches, and everything that's ever happened to human beings came because one person disbelieved one word. Caused all this. Ahora, si ustedes se fijan en el principio, una palabra en la página 1 de la Biblia, en Genesis 1. Nos damos cuenta que toda toda la enfermedad, toda tristeza, todas las angustias y todo lo que le ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona que descreyó una palabra. Fue la causa de todo esto. That's the first of the Bible. Esto es en el principio de la Biblia. In the last of the Bible, 22, the same God said, "Whosoever shall take one word out of this or add one word to it. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, el mismo Dios dijo, Todo aquel que quitare una palabra de esto, o le añadiere una palabra. Vean, tiene que ser palabra por palabra, tal como ella está. Así que, por eso, voy a tomar la pequeña cosa, como si fuera alguien que siempre va a hablar de las mujeres bobando sus entonces, tomen tan solo una cosita, como yo, que siempre, alguien siempre me reprocha acerca de lo de las mujeres que se cortan el cabello. Ahora, para mí, mientras ella lo haga, a mí no me importa cuán santamente se comporte ni cuánto sepa, ella sigue errada.

Aún sigue quebrantando esa única palabra. ¿Ven? See, it's got to be every word. Not a sentence, a word. One word. Ban. Tiene que ser toda palabra, no una frase, con una palabra, una sola palabra. So the Bible is no private interpretation. It must be word by word the way it's written. Amen. Por tanto, la Biblia no es de interpretación privada, eso tiene que ser palabra por palabra, tal como está escrito. Nosotros tenemos que creerla y no solo creerla, sino vivirla. If we don't live it then we don't believe it. We just say we do. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos, solo lo estamos diciendo. Like a...

ellos se quedaron. Ellos lo creyeron. Así es como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga. Nosotros la creemos y luego actuamos en base a eso. Do it, si usted no lo hace, entonces usted no lo cree. Uh, notice now, as he came, he had to come as son of man because the holy scripture said that he would, God would raise up a prophet to him. Ahora noten, entonces como vino, él tuvo que venir como hijo del hombre porque la santa escritura dijo que él así lo haría. Dios les levantaría un profeta. So he could not come calling himself the son of God because it wasn't that dispensation. Así que él no pudo venir llamándose el Hijo de Dios porque no era esa dispensación. Él era el Hijo del Hombre profetizando para cumplir y revelándoles a ellos todas las cosas que habían sido hechas y tipificó lo que él era. Then he was on earth as son of Man. Entonces él estuvo en la tierra como hijo del hombre. Look at that sir, Miren a esa mujer cirofenicia que corrió a él y dijo: Tú, hijo de David, ten misericordia de mí. He never as much his head. Él ni siquiera levantó el rostro. She had no Era una gentil. Ella no tenía derecho a él como hijo de David. Ella era una gentil. No más que mi hija tiene sus sobre mí como esposo, o mi esposa como hija. Siendo así, mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo, o mi esposa como hija. Sin embargo, ella es mi hija y mi esposa. Es hija mía en el Evangelio. Pero en la tierra, no tiene derecho a llamarme padre. ¿Ves? Pero terrenalmente ella no tiene derechos de, de llamarme padre. ¿Ven? Ahora fíjense, esta mujer gentil no tenía derecho a él como hijo de David. But blind did. Yeah. See? He was a Jew. Pero el ciego Bartimeo sí. ¿Ven? Él era un judío. Now he came. As son of man. Ahora, Él vino como hijo del hombre. You have to know these words and these Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Miren a Hattie Wright esa vez, cuando el tercer jalón. Ustedes lo recuerdan. De todas las cosas. Esa mujer dijo lo correcto. Right word, right Uno tiene que decir esa palabra correcta. La cosa correcta a Dios. Noten. Ahora, él vino primero como el profeta y ellos lo crucificaron. Los suyos lo crucificaron. He came as the son of man. Él vino como el Hijo del Hombre. Luego, después cuando vino el Espíritu Santo, Él fue entonces el Hijo de Dios. God is a spirit. Dios es Espíritu. He was the Holy spirit, son of God. Él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como hijo de Dios. Ahora, en el milenio, Él será hijo de David, sentado sobre el trono de su padre, David. He is son of David now. Él entonces es el hijo de David.

El profeta cumpliendo lo demás. ¿Ven? The tie Las Escrituras se entrelazan perfectamente. Son of man, son of God, son of David. Hijo del hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Qué fue? ¿Qué fue? El mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su forma en Morfe. Él solo la cambia. Es un gran drama para él. He's acting it out. Él está actuándolo. Man, él vino como Hijo del Hombre, el Profeta. Done exactly. Even lo hizo exactamente. Aún aquella mujercita en todo su pecado, allí junto al pozo, ella lo reconoció a él. Ella dijo, sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Eso es lo que él hará. ¿Sí? She she was a seed. Vean, ella reconoció porque era una simiente predestinada. Luego ella, donde los demás no lo reconocieron, no tenían con qué reconocer. They were to begin with. Para comenzar, ellos estaban en pecado. Por, por sus actos, él cambia su forma. Pues, para sus obras, él cambia su forma. Then he came, the form, a son of man, for the reformer's age. Wesley Luther and all down through the allá él vino en la forma del hijo del hombre para la edad de los reformadores Wesley Lutero y desde allá. And then we find out that they got it so bundled up just like the Israelites did. Fell when he does appear in the last days in the Pentecostal age as the Holy Spirit. They rejected him. Encontramos entonces que lo tienen tan encubierto como los israelitas cuando él aparece en los días postreros en la edad pentecostal como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. They did the same thing did. Amen. Amen. Ellos hicieron lo mismo que hizo Israel. ¿Y qué hace él ahora? Regresa como el hijo de hombre. And then from that son of David. Y luego de eso, como hijo de David. Ven lo cerca que estamos. Son of man, son of David, son of God. Hijo de hombre, hijo de David, hijo de Dios. He's revealed in the last days as son of man. According to Malachi 4, all the rest of prophecies pertaining to this hour él es revelado en los últimos días como hijo de hombre de acuerdo a Malaquías 4 y las demás profecías sobre esta hora. No more dealing with the church after they put him out. On the outside knocking at the door. Él no lidia más con la iglesia después de que él que ellos lo sacaron. Está por fuera tocando a la puerta. Some predestined seed in there yet he must get to them. Aún hay simiente predestinada allí adentro. Él debe llegar a ellos. God man had y Dios se había vaciado él mismo en el hombre. Joel 2, 28, out, said, days, en Joel 2, 28, encontramos que él dijo: Derramaré en los días postreros mi espíritu. Now, if you notice, Uh, the word, Greek word. Ahora, fíjense ustedes allí en esa palabra, esa palabra en el griego. Podría ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar, uno tiene que vigilar las palabras. The English sometimes means double meanings. El inglés a veces tiene un doble significado. Just like the word, we say God, God created the heavens and earth, Genesis 1. Así como la palabra que decimos Dios. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Pero ahora en la Biblia dice, en el principio, Elohim. Ahora, Elohim, el inglés le llama Dios, pero realmente no era Elohim.

Significa el autoexistente. ¿Ven? That piano cannot be Nothing else can be Ese piano no puede ser autoexistente. Ninguna otra cosa puede ser autoexistente. So Así que la palabra Elohim significa aquel que siempre existió. God can mean anything dios puede significar cualquier cosa. see the difference in the word. now when it's said here that he emptied himself or poured out now we think like he that he vomit up the english word of emptied or poured out from him see something went out of him that was different from him. ahora cuando dice aquí que él mismo se vació o se derramó pues pensaríamos así que él vomitó. La palabra en inglés es vació o derramó de él, ¿ven? Algo salió de él que era diferente a él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó o algún, que su brazo se le desprendió o que su ojo se le salió. Otra persona. That is he changed himself. Amen. He poured himself into. Amen. Amen. Into another mask. Amen. Into another form. Eso es que él mismo se cambió. Él se vació el mismo en. Amen. En otra máscara, en otra forma. Not another person went out of him. The Holy Spirit, but it was he himself. Amen. No que otra persona salió de él llamada el Espíritu Santo, sino que fue él mismo. You Lo captan. Él mismo se derramó en la gente, Cristo en usted. How beautiful. Cuán bello, cuán maravilloso pensar, Dios derramándose él mismo en el ser humano, en el creyente. Derramarse era una parte de su drama hacerlo así. God. All the fullness, all the Godhead bodily was in this person, Jesus Christ. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. He was God and God alone. Él era Dios y solamente Dios. Not a third person or a second person or a first person, but the person. God, veiled in human flesh. No una tercera persona o una segunda persona o una primera persona, sino la persona, Dios velado en carne humana. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. For g Elohim. capital G-O-D, in the Bible. Referred back, anybody refers to, in the original said Elohim. In the beginning, Elohim. Sí. Porque d i Elohim. Mayúscula d i en la Biblia. Búsquenlo allí, cualquiera. Allí se refiere, en el original, dice Elohim. En el principio Elohim. ¿Ven? En Elohim. Without controversy great is the mystery of Elohim. For Elohim was made flesh and we handled him. Amen. Y Elohim, indiscutiblemente grande es el misterio de Elohim, porque Elohim fue hecho carne y nosotros lo palpamos. Elohim. ¡Bail! in human flesh elohim velado en carne humana the great jehovah that covered all space time and everywhere was made man el gran jehová que cubría todo espacio tiempo y todo lugar fue hecho hombre we handle him elohim nosotros lo palpamos elohim in the beginning elohim and elohim was made flesh. dwell among us. en el principio elohim y elohim fue hecho carne habitó entre nosotros. what this is his way the parts of a drama that's the way he's to act it out his way of revealing himself to us as some different person. ¿Qué? esta es su manera los papeles en el drama de esa manera es que él debe desempeñarlo. La manera de Él mismo revelarse a nosotros como alguna persona diferente. Nosotros somos mortales y Él lo sabe y nosotros solo entendemos como mortales. Nosotros solo conocemos como mortales. We nosotros solo conocemos hasta donde nuestros sentidos nos permiten saber y lo demás lo tenemos que creer por fe. God, not, Nosotros tenemos que decir que hay un Dios, ya sea que lo veamos o no, de todas maneras lo creemos. Ven? Not, Because, uh, so. Ya sea si hay o no, aún lo creemos porque así lo dijo Dios. Like Abraham could not see that son, no signs, no pregnancy of, of Sarah, no even any administration periods or anything. But yet God said so. Amen. Como Abraham, no podía ver a ese hijo, no había señales de embarazo en, en Sarah, ni siquiera periodos de menstruación, ni nada. Pero sin embargo, Dios lo había dicho. All hope, even he, her womb was dead and his life in him was gone and uh,

y sin embargo, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando alabanza, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que él dijo que haría. That's why we got to that word today. Allí está la manera en que nosotros tenemos que creer esa palabra hoy. It. ¿Cómo será? Yo no sé. Dios dijo que así será, y eso concluye el asunto. Who is this great unseen person? Quién es esta gran persona que no se ve? Who is this that Abraham seen visions? Quién es este que Abraham vio en visiones? Right at last, oh, he was manifested in flesh. Before the son came, God himself came to Abraham in the form of a man. Amen. At the end. Huh? Amen. Por fin, no obstante, él fue manifestado en carne. Antes que el Hijo viniera, Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre en el tiempo del fin. Se manifestó. Una vez él lo vio en una pequeña luz. Él lo vio en visiones. Él oyó su voz. Muchas revelaciones. But just before the pero antes del hijo prometido él lo vio en la forma de un hombre y habló con él y lo alimentó con carne y bebida ¿Ven? Notice, God himself in human flesh. Fíjense, dios mismo velado en carne humana This was a part of his way. esta es parte de su manera esta es la manera que él mismo se manifiesta a nosotros. Manifiesta la palabra eterna. Dios, Jehová ha hecho carne. Como en San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y él, en el principio era Elohim, y Elohim era se hizo la palabra, y la palabra era Elohim, y la palabra fue hecha Elohim. Ven, It's the same thing ¿Ven? es la misma cosa, simplemente desarrollándose. Like the attribute. See? It is in God. como el atributo ven está en dios the attribute is your thought. el pensamiento suyo es un atributo dios en el principio el eterno él ni siquiera era dios él era el eterno worship él ni siquiera era dios Dios es un objeto de adoración o algo, ¿ven? So he wasn't even that. He was Elohim, the Así que él ni siquiera era eso. Él era Elohim, el eterno. Pero en él había pensamientos. Él quería que llegaran a materializarse. And what did he do? ¿Y qué hizo? habló una palabra y la palabra se materializó. Él entonces habló una palabra y la palabra se materializó. That's the whole from to Ese es el cuadro completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nada marcha mal. Es Elohim materializándose para poder ser palpado, sentido. And in the millennium, there's Elohim sitting on the throne. Y en el milenio, allí está Elohim sentado en el trono. Ven, eso es correcto, rodeado de todos sus súbditos, que él predestinó antes de la fundación del mundo. Como un hombre construyendo campanas o haciendo campanas, el que moldea. Each bell's got the ring different from the other. Cada campana debe repicar diferente de la otra. Son los mismos materiales, pero tanto hierro, tanto acero, tanto bronce para que dé el tintineo. That's what God did. De esa manera lo hizo Dios. Él juntó este con esta, con este, aquella, este con aquella, hasta que obtuvo exactamente lo que él quería that's how he come down god unveiled himself in a pillar far down through the prophets and into the son of god which he was god. así es como él descendió dios mismo se mostró en una columna de fuego con los profetas luego en el hijo de dios pues él fue dios It's the same god bringing out exactly from perfection to perfection from glory unto glory that's the way the church goes vean ese mismo dios trayendo a luz exactamente de perfección a perfección. De gloria a gloria así avanza la iglesia. Fíjense, a través de las edades es de la misma manera el mismo se ha revelado por sus profetas. Them wasn't exactly prophets, they were gods. Ellos no eran exactamente profetas, ellos eran dioses. Said so. Él así los dijo. For what they spoke was God's word. Porque lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. They were God. Ellos eran dioses. Jesús mismo lo dijo dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el hijo de Dios? Y vuestra propia ley dice que a quienes vino la palabra de Jehová eran dioses, ¿ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta, ¿ven? Y el palabra del Señor vino a este hombre, so it wasn't the prophet, the prophet was the veil, but the word was God. Y la palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta. El profeta era el velo, pero la palabra era Dios. The man's word won't act like that. La palabra del hombre no hará eso. See what I mean? it act in that Ven lo que quiero decir. No puede hacer eso. Pero potencialmente, era Dios. he era the word de Dios en la forma de un hombre. A man. Pero potencialmente era Dios. Vean, él era la palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado un hombre. Notice, he never changed his nature, only his form. Fíjense, él nunca cambió su naturaleza, solo su forma. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday and forever. 13, 8, dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos so he did not change his nature when he come he is always that prophet all down through the age same thing the word the word the word the word see Así que él no cambió su naturaleza cuando vino el siempre es ese profeta á través de la edad sigue igual la palabra la palabra la palabra la palabra ben he cannot change his nature but he changed his form él no puede cambiar su naturaleza, pero él cambió su forma. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. He his mask. Él solo cambió su máscara. Like husband, born, Igual que yo cambié de ser esposo cuando mi niño nace, entonces soy padre. When my is born, I'm See? Cuando mi nieto nace, soy abuelo ben but i don't change that's still still me see pero yo no cambio es si aun aun soy yo ben and that's god yes he is dios it just to change my see it just changed your form see it's only que cambia me ben solo es un cambio de forma ben. and nature changes it down from a young man to a middle-aged to an old man in their yard see he's you changed your form. fiend see. Y la naturaleza le va cambiando de joven a la edad mediana a un hombre anciano. Y allí lo tienen, ven ustedes. Uno solo cambia en su forma. Ahora ustedes no podrían decir que un jovencito parado aquí de 16 años, decir que él es abuelo. It couldn't be. His form has to be changed. Él no pudiera hacerlo. Su forma tiene que cambiar unos cuantos años le hacen el cambio. Entonces él llega a ser abuelo. ¿Ven lo que quiero decir? Pero es la misma persona todo el tiempo. La misma persona, Dios todo el tiempo. In this way, he to his in doing this. De esta manera él mismo se revela a su pueblo al hacer esto. Notice, the age of the pillar far, he revealed himself to his people. Fíjense, a través de la edad de la columna de fuego, Él mismo se reveló a su pueblo. En la edad de, de Jesús, Él mismo se reveló a su pueblo. In that to his people, the to know him. En la edad del Espíritu Santo como hijo de Dios, hijo de David, Él mismo siempre se revela de esa manera a su pueblo. Haciendo que el pueblo lo conozca a él. Él está velado detrás de algo. Fíjense, en la misma manera o en la misma naturaleza cada vez. Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como espíritu. es eterno.

él era, él tuvo que venir en carne humana para, y nadie, no por deseo sexual. Pues eso prueba otra vez nuestra afirmación de la simiente de la serpiente, ¿ven? Sexual. Absolutamente sexo. No manzanas. Sexo. Correcto, tenía que ser así. Fíjense aquí. Vean, cualquier buen hombre, miren a esos profetas de antaño. Pero él tenía que ser más que profeta, ¿ven? Or do that he had to come virgin birth. Showing that virgin birth prove he had to be born virgin birth to take the curse off. Amen. The antidote. Para poder hacer eso, él tenía que venir de un nacimiento de virgen, mostrando que ese nacimiento virginal probó, él tuvo que nacer de un nacimiento de virgen para quitar la maldición, el antídoto. ¿Sí? ¿Ven lo que quiero decir? Birth. Así que tenía que ser por sexo. Él lo probó en su propia venida. Él vino no por deseo sexual, sino por medio de un nacimiento de virgen. Y él cambió su máscara de Jehová a Jesús para hacer la obra de redentor en el drama que él estaba llevando a cabo, en Dios, en la cruz. Los griegos querían verlo en San Juan 12:20 muchos de ustedes me oyeron predicar sobre ese dicho señores quisiéramos ver a Jesús ¿pudieron ustedes ver eso Now, the Greeks were scholars. They were great ahora los griegos eran eruditos eran grandes hombres And they had a they had a, a great feeling for God as Paul preached to them on Myers Hill y ellos tenían, un, tenían un, un gran aprecio por Dios, como Pablo les predicó en el Aerópago. And, and, uh, they were great y ellos eran, ellos, ellos guiaron, ellos eran los primeros en el mundo en ciencia y, y en educación. Ellos eran gente grandiosa. But they So, books of art, curious arts and so forth. Pero ellos adoraban y creían en mitología y demás, libros de arte y artes curiosas y todo eso. Pero ellos, ellos, ellos se conmocionaron con este hombre que podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían al pie de la letra. Y ellos se inquietaron, así que vinieron a verlo a él. Ahora, fíjense bien, que esto no se les pase. Ven. Y ellos vinieron y le dijeron a Felipe, el cual era de Bethsaida, Señor, quisiéramos ver a Jesús. And Philip and another disciple, Brought him to Jesus, to see Jesus. Y Felipe y otro discípulo los trajeron a Jesús para que vieran a Jesús. Ahora fíjense en las propias palabras que Jesús les dijo a ellos. Porque vinieron a ver quién era él y ellos no pudieron verlo. They seen the form. But he was in his temple. Amen. Ellos vieron la forma. Sin embargo, él estaba en su templo. God was in his temple, veiled in human flesh. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Fíjense en las palabras que él dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿lo ven? y muere. Queda solo. ¿Ven? The hora come. llegado. soon be that the Son of Man be glorified. Amen. Y eh? And he must pass from this earth. And except this hour comes, you'll never be able to sit. see it. Ha llegado la hora. Pronto será que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ven? Y él deba pasar de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo. ¿Ven? qué why couldn't they see Jesus? He was masked. God was masked. Aquí, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios y aquí estaba, pero ellos no lo podían ver por razón del velo. That's the same thing today.

Él les dijo, si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. They, they how, why, that they see ellos, ellos no lograban entender cómo, por qué ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. ¿Ven? They couldn't see God because God was

Ningún hombre puede hacerlo, ¿y cómo está aquí un hombre? Y sin embargo, las obras de Dios son manifestadas por medio de él. They couldn't understand that God was veiled. ¿Ven? Ellos no podían entender que era Dios velado. Él está velado en un hombre, como siempre ha estado velado. Él estaba velado en un hombre, como siempre ha estado velado. God was in a human temple. Pero Él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora, tengan mucho cuidado, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? God veiled. Dios velado, ocultándose el mismo del mundo, velado en un ser humano. ¿Ven? Here was God those Greeks saying, We would see. Aquí estaba Dios, y esos griegos decían: Quisiéramos verlo. Y Jesús dijo: Un grano de trigo tiene que caer y morir. You have to die to all your ideas. You have to get out your own thoughts. Usted tiene que morir a todas sus ideas. Usted tiene que salir de sus propios pensamientos. Like Como and, and fue con aquellos discípulos, ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y, y beber su sangre, pero vean ellos ya habían muerto a esas cosas. They were dead to a principle they were dead to christ. ellos habían muerto a un principio habían muerto a cristo. no matter what it is how much defeat looked like Ed, they still believed it anyhow hey no importa lo que sea o cuánta derrota parecía que él había sufrido ellos lo creyeron de todas maneras Ven. they could see in that man a man that eat drank fish slept everything else was born here on the earth and walked with him talked with him wore clothes like the rest of them but that was god. Ellos podían ver en ese hombre, un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás. Nació aquí en la tierra y caminó con ellos. Habló con ellos, usó ropa como los demás. Pero ese era Dios. Así que los griegos no pudieron verlo, porque él estaba escondido de ellos en un ser humano. Notice his word to them, except this corn of wheat falls in the ground Fíjense en sus palabras hacia ellos, si este grano de trigo no cae en tierra. Dios velado en la forma de un hombre se escondió de la vista de ellos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Dios one saw a man, the other saw god. Amen. uno vio un hombre, el otro vio a dios. ben. and it was god veiled in a human being making both of them right. but your faith in that, what you don't see. Amen. you believe it anyhow. god veiled in a human being. y era dios velado en un ser humano. ambos teniendo la razón. Pero es su fe en lo que no se ve. Uno lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era su velo. El velo fue rasgado, ven, para que Dios se manifestara. En On a mercy seat by a veil. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido cuando estaba en su propiciatorio, en el propiciatorio por un velo. In the Old God was in his en el Antiguo Testamento, Dios estaba en su templo. But the people come in and worship like this, but remember, there was a veil. Amen. 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 That hid God. Pero la gente entraba y adoraba así. Pero recuerden, había un velo, amén, que escondía a Dios. They know God was there. They couldn't see him. Ellos sabían que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Of fire never there. Esa columna de fuego no se apareció más allí. ¿Han notado eso? No hay una sola vez en la Escritura desde el tiempo en que esa columna de fuego entró detrás de ese velo que volviera a mostrarse hasta que vino de Jesucristo. God was veiled. Dios estaba velado. Cuando él se paró sobre la tierra, él dijo, yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Paul, death, burial, Damascus, Entonces Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, caminó a Damasco, allí estaba de nuevo esa columna de fuego. ¿Qué fue? Salió de atrás del velo. Gloria a Dios. Él estaba detrás del velo. Ahora, él estaba detrás de qué? Velo de piel. Vean, pieles de tejón detrás del velo. Y cuando ese velo fue rentado en el día de la crucifixión, el velo que él estaba in. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo en el cual él estaba envuelto fue rasgado en el día de la crucifixión, el propiciatorio completo quedó a la vista. Now the Jews cannot understand how that God could have uh, uh, mercy upon a sinful, foul people like we are. Ahora los judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia de una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero ellos no podían ver a este que estaba dando misericordia porque él estaba escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior con pieles de tejón colgando. Cubriéndolo. Before, before, if any man walked in behind that veil, it was sudden death. Amen. Antes, antes, si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. amen Oh, we're going to get a lesson here in a minute. You can, you can receive it. Oh, de momento vamos a recibir aquí una lección. Vean si pueden, si ustedes pueden recibir eso. Entrar detrás de esas pieles, aún uno de los hijos del sacerdote quiso hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo.

Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Ahora, detrás de este velo donde él estaba escondido, al entrar allí, un hombre caía muerto al querer entrar en eso. Pero desde Pentecost, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rentado to de la base a la base para esa generación, jesus was that god veiled. pero desde pentecostés desde la crucifixión cuando ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo para aquella generación jesús fue ese dios velado. and when he died at calvary god sent fire and lightning and ripped that veil from top to the bottom Amen. that the whole mercy seat was in plain view. But they were too blind to see it. Y cuando él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos, y rasgó ese velo desde arriba hasta abajo, quedando todo el propiciatorio a plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para ver eso. No obstante, como dijo aquí Moisés, o Pablo que dijo leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído, Todavía ese velo sigue en sus corazones. Oh, hermano, hermana, eso es lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado trayendo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. He was in plain view, but they couldn't yeah. Él quedó a plena vista, sin embargo ellos no pudieron verlo. Could it be possible that the Gentiles have hit the same thing? Oh God! Será posible que los gentiles han hecho lo mismo? Oh Dios! When they've had the church ages of the Son of God. Cuando han tenido las edades de la iglesia del Hijo de Dios. But when now the veil of this denominations and things, this veil of tradition that we've got since Pentecost, when the church traditions has been written. Pero ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones de iglesia han sido rasgadas, las cosas que la gente dice, los días de los milagros han pasado y estas cosas. Y Dios ha quitado el velo de eso, trayéndolo a plena vista, y ellos están listos para crucificarlo de nuevo. Es exactamente igual. El Dios revelado, a plena vista. Ellos debieron haberlo visto parado allí. Sin embargo, él era demasiado común. Él Era un hombre común. No pudieron verlo. Vean, oh, Well, they said this guy what school did he come from. Vean, allí estaba un hombre. Pues dijeron, este tipo de qué escuela ha venido. But remember, when that spear struck his body. That spirit left him. The temple of sacrifice uh, blocks turned over. Pero recuerden, cuando esa lanza hirió su cuerpo, que ese espíritu lo dejó, el templo, las piedras para los sacrificios fueron volteadas, y el rayo azotó por el templo y rasgó el velo. ¿Qué fue? Allí estaba su Dios colgado en el Calvario. Ellos estaban demasiado ciegos para verlo. And still they don't see lo trajo a plena vista. Y sin embargo ellos no lo ven. Ellos están cegados. Dios velado en un ser humano. Ustedes recuerden. Él regresó allá a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? Pero en los postreros días, Él debe de regresar otra vez. Pero debe regresar una columna de fuego otra vez para manifestar al Hijo del Hombre. Ven, para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones que han sido serán quitadas. Nada va a perturbar eso. Será llevado a cabo de todas maneras. God just tear them denominations and traditions down. Dios simplemente derriba esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de espíritu lo hará él? Como él lo hizo en primer lugar. Miren lo que él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. Don't you think to say Abraham. No penséis decir entre vosotros que tenéis a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Ven? No piensen porque pertenezco a esto y pertenezco a aquello. ¿Ven? Dios arrancando de allí el velo. ¿Ven? Para mostrar quién es Él. ¿Ven? Watch the veil when it here now. Observen el velo cuando se rasga aquí ahora. Ahora. And one time, if a man walked through that veil, it was sudden death. Now it's death not to go through it. Amen. Ahora, y en un tiempo, si un hombre cruzaba ese velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no cruzarlo. Amen. Amen. If you can't break that veil of tradition, break through that wall of denomination to see God in his power, Amen. it's death. Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper pasando esa pared de denominación para ver a Dios en su poder, es muerte. Antes, donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. El propiciatorio entero está a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Gloria a Dios. Plain view. El propiciatorio entero viene a estar a plena vista. How God In full of you revealed by his word. ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros? Cuando Él mismo al esconderse fue un misterio. Y ahora eso está claro a la vista o a plena vista, revelado por su palabra. Siempre es la palabra constantemente, lo cual es Dios. Es la palabra que lo abre. If those people si aquella gente hubiera conocido la palabra de Dios aquel día cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio. Ellos hubieran visto quién era Él. Who was that then? Why did the veil rent? ¿Quién era ese entonces? ¿Por qué fue rasgado el pelo? Recuerden, era muerto entrar allí. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma. Era un torbé. Era la, la espalda de un hombre. Well, here is a back. That same man. Pues, aquí está. Una espalda sangrando. Ese mismo hombre. Was ¿Qué fue?

El propiciatorio. ¿Y qué era? La gente estaba demasiado ciega para ver eso. Now again. The Ahora se ha vuelto a repetir sus tradiciones. Como allá en el día de Pentecostés, la palabra vino y estaba en forma de Hijo de Dios. And they begin to organize it. And y ellos comenzaron a organizarla en Nicea, Roma. Y apenas comenzando, se convirtieron en metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y demás. Es tradición organizada, al grado que el hombre ni sabe dónde está parado. Pero gloria a Dios, él prometió en los posteros días lo que haría. Él mostraría su palabra a plena vista, la abriría nuevamente ante nosotros. Ven, la abriría. Si ellos solo hubieran conocido la palabra, hubieran sabido quién era Jesús. Si un hombre tan solo conociera la palabra de Dios, él conocería la hora en la que vivimos y lo que está aconteciendo. They just refuse to listen to that word. Ellos simplemente rehusan escuchar esa palabra Their traditions. por sus tradiciones. ¿Qué causó que esos judíos lo vieran? ¿Qué? Like okay. Parecía como que ellos en realidad pudieran haber visto porque la cosa fue abierta totalmente. Fue abierta totalmente con un propósito. What's this revival on for now? ¿Qué propósito tiene ahora este avivamiento? How could it prosper? How could it be blessed? ¿Cómo podrá prosperar? ¿Cómo podrá ser bendecido? i don't care how many personifications it's got or anything else, at all, when moses went out, there's a mixed multitude went with him. Amen. a me no me importa cuantas personificaciones tenga. o cuánta cosa más eso no. cuando moisés salió había una multitud mixta que salió con él. But what's it done for? pero, para qué se hace? it's jehovah himself. Amen. taking the veil off of god. eva, show the difference between right and wrong. it's jehovah himself. Quitando el velo de Dios para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo errado. Which is Baptist, who's right? God's word is right. ¿Cuál es? Metodista, Bautista, Presbiteriano o cuál es la correcta? La palabra de Dios es la correcta. A lie, o sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. God needs no interpreter, he does his own interpretation. Dios no necesita intérprete, él da su propia interpretación. He manifests it, gives the interpretation. Él la manifiesta y eso da la interpretación. God unveiling himself. Oh, my. Dios revelándose él mismo. Oh, hermanos, right in the midst of us, we see his great hand. Telling these things. justo en medio de nosotros vemos su gran mano diciendo estas cosas haciendo estas cosas See? tengo algo sobre eso esta noche ven de cómo observar la mano de dios lo que hace cómo se va abriendo ven And people say, oh that's nonsense that's fanaticism there's nothing to that that's nonsense y la gente dice, ¡oh, tonterías. Eso allí es fanatismo, no hay nada en eso. Eso es insensatez." Eso es Beelzebub. that's a devil, that's telling that's this. See, the same thing they said about him. Eso es Belcebú. Eso es un diablo, Es adivinación. Eso es esto. Vean, lo mismo que dijeron de él. Amen. Oh church, and if this tape goes out, can't you see ministers of the gospel where you're living? Can't you see the hour that we're in? Oh, iglesia, y si sale esta cinta. No pueden ustedes ver ministros del evangelio dónde están viviendo? ¿No pueden ver la hora en que estamos? God himself, aside. Dios mismo mostrándose, rechazando. Miren. Él tomó ese velo del templo y lo rasgó en pedazos para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista. Y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. And he's done the same thing today. Yeah. Y él ha hecho lo mismo hoy día. Poniendo su palabra por delante, lo que él prometió, toda promesa en la palabra puesta delante de nosotros, a plena vista

Es muerte no acercarse a ella ahora. Ustedes deben entrar en ella a través de este velo o ustedes no lo lograrán. How ¿Cómo pudo Dios tener misericordia de ellos? Pero recuerden lo que era, que Dios estaba manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Watch what was behind the veil. The word. Amen. Observen lo que estaba detrás del velo. La palabra. What did it veil? The word. ¿Qué veló? La palabra. What was it? in the ark. ¿Qué era? Estaba en el arca. It was the word that that veil hid. ¿Eh? Era la palabra lo que ese velo escondió. ¿Ven? And Jesus was that word. And he is that word. Amen. And the veil of his flesh it. Y Jesús fue esa palabra, y Él es esa palabra, y el velo de su carne la escondió. Y hoy el velo de la tradición esconde la palabra nuevamente, diciendo, eso no es, pero sí lo es. Dios está testificando de ella, irrumpiendo el mismo abiertamente, tan resplandeciente como el sol, delante de todos, y ellos fallan en verlo. Amen. God, be merciful to us. Dios sé misericordioso con nosotros. En tipo, Moses, coming from the presence of God with the Word of God for that age. Moisés, el cual venía de la presencia de Dios con la palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, estamos ahora en Éxodo 19, no se pierdan esto ahora. Éxodo 19, Moisés viene de la presencia de Dios, o 20 y 21. 19, 20 y 21. Moses is from the of God. Moisés viene de la presencia de Dios. He the word. the él ha estado en la palabra. La palabra ha sido escrita. Y él, en la presencia de Dios con la palabra, tenía la palabra para esa edad. There's a word for each age. Hay una palabra para cada edad. And Moses forth, his face y Moisés llegando, su rostro mostraba el resplandor. Ven, la palabra estaba en él, lista para ser manifiesta, divulgada al pueblo. The true word, God had wrote it. And it was with Moses. La verdadera palabra, Dios la había escrito y estaba con Moisés. Fíjense, ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifiesta. Él era la palabra para ellos. Él era la palabra viva. Escondida. Se veló. Moisés tuvo que poner un velo sobre su propio rostro. ¿Por qué? Él era esa palabra. Amén. Hasta que esa palabra fuera dada a conocer, Moisés tuvo que velarse. Hey, hey, hey. Amén. Ah, ¿Lo ven ustedes? Yeah. Yeah. Donde quiera que está la palabra, está velada. Oh. Moses had the word. Yeah. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden. Después que la palabra fue manifiesta, Moisés fue Moisés otra vez. ¿Ven? But while that word was in him to be give out, he was God. Amen. Pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios. Well, he wasn't Moses no more. Pues él ya no era Moisés. He had the word of the Lord for that age. Amen. Nothing could touch him till that was over. Got that word with him. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo hasta que eso concluyera. Tenía esa palabra con Él. Entonces, por tanto, cuando Él vino, la gente volteó sus rostros. No podían entender. They've been changed. He was a different Ellos habían sido cambiados. Él era un hombre diferente.

But Moses as Paul said here in 2 Corinthians the 3 chapter Pero si Moisés como dijo Pablo aquí en segunda de Corintios el capítulo tres, if Moses had the veil his face with that type of glory upon him see because that was natural glory that was a natural law Si Moisés tuvo que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él ¿ven? Pues

¿Qué tanto más será eso? Spiritual blinded people. Gente cegada espiritualmente. Uh -huh. That glory was to fade away. But this glory won't fade away. See? Esa gloria se iba a desvanecer, pero esta gloria no se desvanecerá. Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la condenación, sin gracia, sin nada. Ella solo lo condenaba a uno. Pero esto de lo que hablamos, esa no traía perdón, solo le decía lo que uno era esta le da a uno una salida. and when that word is unveiled oh my what kind of a face will it be he'll have to be veiled it's got to be veiled y cuando esa palabra es revelada oh vaya qué clase de rostro será tendrá que estar velado tiene que estar velado i noticed so the spirit is veiled in a human temple see Ahora fíjense, así que el Espíritu está velado en un templo humano. Ven, él para hablar las palabras naturales a través de un velo natural. Entonces, Pablo hablando aquí ahora y en este este sentido, el Espíritu palabra. We are ministers not of the letter, the law, but able ministers of the spirit. That the spirit takes the letter and manifests it. Nosotros somos ministros no de la letra, la ley, sino ministros competentes del espíritu. Pues el espíritu toma la letra y la manifiesta. That was just law. You had to go look and say, Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not lie. Thou shalt not do this, that, or the other. Esa solo era ley, uno tenía que ir a mirarla. Dice, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no harás esto, aquello o lo otro. Ven, uno tenía que mirar eso. Of stone, but the of the God. Yeah. Pero esto es espíritu. Que viene sobre la palabra prometida para esta edad y produce y manifiesta no dos tablas de piedra, sino la presencia del Dios viviente. No un pensamiento mítico que alguien inventó o algún Houdini, un truco. ...sino la propia promesa de Dios... ...revelada y manifiesta ante nosotros... What sort of a veil will that be ...detrás de qué clase de velo... ...estará eso... ...y para... ...para desatar eso... ...vean eso fue tan tremendo... ...al grado que aún la gente dijo... Ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta columna de fuego y que comenzó a estremecer la tierra y, y las cosas que él hizo y el monte encendido. And even if tried to go to that mountain, y si alguien aún trataba de acercarse a ese monte, perecía. So Era tan grande al grado que aún Moisés temía el temblor. That Just the mountain. This time he'll shake and earth. Entonces, si esa vez el estremeció solo el monte, esta vez el estremecerá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta gloria? Veil, ve si esa fue velada por un velo natural, esta es, vera, es velada por medio de un velo espiritual. Así que no traten de mirar a lo natural. Entren en el Espíritu y vean dónde están. Vean la hora en la que estamos viviendo. Does it make sense to you? Yeah. ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Ven? Es un velo espiritual que está sobre la gente. Dicen, soy metodista e igual de bueno como cualquiera. Soy bautista y soy pentecostal. ¿No se dan cuenta que esa cosa es un velo tradicional? Está escondiendo a Dios de ustedes. Esas son las cosas que les impiden gozar de todas las... Oh, ustedes dicen, yo grito y salto. He said every word. Él dijo toda palabra. Eve every word but one. ¿Sí? Eva creyó toda palabra, excepto una. ¿Ven? Es la palabra de Dios completa, la promesa de esta hora manifiesta. ¿Ven? Notice now as we go on, got plenty to, here to speak of, but I uh, got about 20 pages, but uh, of, of notes. But I, I just won't speak on them all. See, I'll hurry. Fíjense ahora mientras continuamos. Tengo aquí bastante de qué hablar, pero tengo como 20 páginas, pero eso de de notas. Pero simplemente no no hablaré sobre todas. Ven, me daré prisa. Uh, he is veiled with a natural veil before he could speak the word to the people. Él estaba velado con un velo natural, antes de que pudiera hablarle la palabra a la gente. Ahora, Dios mismo se tiene que velar como lo prometió en carne humana. God, Dios, ¿lo captan? Dios tiene que velar en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos. Dice, bueno, yo soy esto y yo soy eso, order to speak to the people. Dios mismo se tiene que velar en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos dicen pues soy esto y soy aquello para así hablarle a la gente cuando ese velo lo cual es el velo de la tradición es rasgado entonces el allí es cuando dicen pues los días de los milagros han pasado. Un individuo me dijo el otro día, un, un pequeño predicador bautista allá, vino a mí, el hermano Green. Y dijo, hermano Brannan, aquí hay una cosa que tengo contra usted. He said, You're trying to make the people... Él dijo, usted está tratando de que la gente... Fue en el Ramada in cuando tuvimos la reunión allá. Said to make the Dijo, usted está tratando de hacer creer a la gente en una edad apostólica, para que vivan hoy como fueron ellos en la edad apostólica. Dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. I Yo dije, ¿cesó? Yeah. Sí. Dijo, said who was the spokesman of the apostolic age? Le dije, ¿Quién fue el portavoz en la edad apostólica? He said, the 12 in the room. Él dijo, los doce apóstoles en el aposento alto. Said, <laughs> Le dije, entonces Pablo quedó afuera. Said, dije, el portavoz fue Pedro. Y Pedro dijo, en el día de Pentecostes, cuando han todo esto suceder, y el Espíritu Santo fue, dijo, la promesa no es para ti.

Si él todavía está llamando, entonces la misma cosa sigue aquí. ¿Cuándo entonces cesó la edad apostólica? The apostolic age ceases when God ceases the call. La edad apostólica cesa cuando Dios cesa de llamar. Él no dijo nada, sino que tomó su sombrero y se marchó. Se necesita la palabra para hacerlo. Es la palabra. Jesus told Satan it's written. That's it. it's written. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Ven, eso es, escrito está. Yo dije, Pedro dijo que nunca terminaría. A cuantos el Señor llamare, esta bendición fue para ellos. Ahora usted dice, Él paró. ¿Cuándo? No está incómodo. Yo dije, no, señor, ni un poquito. Adelante, por favor. Muy bien, ¿ven? Pedro dijo que era para todos los que Dios llamara, que recibirían la misma bendición apostólica. Esa es la palabra del Señor. ¿Ven? Ahora,

era tan perfecto con esa palabra en él de esa manera que tuvo que velar su rostro y fue un profeta vindicado que desplegó la palabra y les dijo no cometerán no harán esto esto harán esto no harán ven to give his word to that

En Éxodo, ellos dijeron que hable Moisés, no Dios. ¿Ven por qué la columna de fuego no aparece muy a menudo? ¿Ven? Dios dijo, yo, yo, yo haré eso. Yo les levantaré un profeta. Amén. Yo les levantaré uno, y él vino, así ah, exactamente. Yo levantaré, y él tendrá, será la palabra. Él dijo, si ellos quieren ver lo que es la palabra, dijo, ahora Moisés, me aparecí a ti allá en aquella zarza ardiendo, dijo, descenderé y haré arder ese monte. Dijo ellos verán que has dicho la verdad. Yo me apareceré aquí en la, en la misma manera ardiente. Me apareceré aquí y se lo probaré a la gente. Vindicaré tu ministerio. That's what he told Moses here. So many words. Eso fue lo que él le dijo a Moisés aquí, en resumidas cuentas

And scientifically proven, even if you want to. Ustedes aún pueden probarlo científicamente si quieren. Ven, yo voy a descender directamente para dárselos a conocer. Y cuando él comenzó a tronar, cuando Jehová comenzó a tronar, el pueblo dijo, no, no, no.

Esa sería la única manera en que él les hablaría de allí en adelante. Esa es la única manera en que él ha hablado. Eso es correcto. Nunca de alguna otra manera. Él no miente. Notice, only Moses had the word. Fíjense, únicamente Moisés tenía la palabra. Now there wasn't a, a group came down. It wasn't just the Pharisees or the Sadducees or it wasn't a a certain sector or clan it was Moses Amen. Ahora no fue un, un grupo el que bajó no eran solamente los fariseos o los saduceos o no era una, una cierta secta o un clan fue Moisés He got one man he can get two or three different minds Amen. He takes one man él tomó a un hombre. Él no puede tomar dos o tres mentes diferentes. Él toma a un hombre. Moisés Moses Moses tenía la palabra. Y únicamente Moisés. Joshua even didn't have it. Ni siquiera Josué la tenía. No one else had it. Amen. Nadie más la tenía. Amén.

tiene que venir a Moisés. He was a major prophet of the hour. Él era el profeta mayor de la hora. Fíjense, la palabra no vino a Josué hasta que Moisés partió. No, señor. God deals with one at a time. Dios lidia con uno a la vez. God is one dios es uno, ¿ven? now, only moses had the word, not a group. ahora solo moisés tenía la palabra, no un grupo. look, god warned any persons not to try to follow moses into that veil. impersonators? amen. 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 hallelujah. Miren dios advirtió a cualquiera de las personas de que no trataran de seguir a Moisés adentro de ese velo. Los personificadores. Mujer, hombre, sacerdote, quien quiera que fuera, cuán piadoso, cuán varón. Cuánto honor, ni cuánto más fueran. Él advirtió que Moisés venga solo. Man, it, right yeah. Y si algún hombre, aún un animal, lo toca, debe ser sacrificado allí mismo. That veil. That veil Nunca se le adelanten a ese velo. Ese velo le pertenece a una persona. That message is one. Amen. Mm. Ese mensaje es uno. ¿Ven? In the temple, one man, en el templo, un hombre entraba una vez al año, ungido y preparado para entrar, no para traer la palabra, sino para ofrecer sangre. Even walk in there before, only one. Solo para entrar allí ante eso, uno nada más. Any other man died. Cualquier otro hombre moría, ven. Ellos mueren espiritualmente hoy. Yeah. Este es un velo espiritual, ven. Aquel era un velo natural. Este es un velo espiritual, ven. They keep Oh, I know, I know that, but I... Ellos continúan entrando directamente allá atrás. Uno se los puede advertir. Oh, yo lo sé, yo sé eso, pero yo. Ven, adelante, háganlo. Eso solo muestra. Recuerden que la última plaga en Egipto fue muerte, antes del Éxodo. del Éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual, antes del éxodo. Después ellos van a ser cremados y vueltos al polvo, y los justos caminarán sobre sus cenizas. Death, Pero la última cosa es muerte espiritual. Rechazan la palabra. Now,

He was veiled. Moisés entraba como Moisés, entró en esta columna de fuego, y cuando salió, estaba velado. Pues cuando él entró allí, salió de sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos. Él había visto la columna de fuego, pero ahora él entra en la columna de fuego. ¿Ven? Amén. And he forth, y él salió velado. God's word a man la palabra de Dios en un hombre velado. Here he come walking out my, I can see it. Aquí viene él saliendo. ¡Oh, vaya, puedo verlo! No nobody else to try it. Nobody can impersonate that. Amen. Better not, eh? advirtió que nadie más lo intentara nadie puede personificar eso más vale que no lo haga ven aún un sacerdote o un hombre santo quien quiera que fuera un cardenal obispo lo que fuera queriendo entrar en ese velo

un profeta vino con la palabra del Señor en cada edad, cada vez a través de la escritura. The word comes to one. La palabra viene a uno en cada edad igual, aun en las edades de la iglesia, desde la primera hasta la última. Otros tienen sus lugares. Eso es cierto. Fíjense, pero no se acerquen a esa columna de fuego, ¿ven? ¿Qué lección la que aprendemos aquí? ¿Ven? Todos queriendo ser un Moisés y todos, ¿recuerdan ustedes lo que Datán y ellos dijeron estando allá? Moses, Now these other men here that God has called. Ellos dijeron, pues Moisés, un momento, basta ya de ti. Ven, ahora, hay otros hombres aquí que Dios ha llamado. That is true. Eso es cierto. They, each one were following fine as long as he went along. But when one tried to step up and take God's position that he gave Moses, which was predestinated and ordained to that job, tried to take it. Ellos, cada uno, iban bien mientras avanzaban, pero cuando uno trató de subir y tomar la posición de Dios que él le otorgó a Moisés, el cual era predestinado y ordenado para ese trabajo, que intentó tomarla, fuego cayó y abrió la tierra y se los tragó. ¿Ven? ¿Ven? Be careful. Tengan cuidado. ¿Ven? Just be a good... God, is godly Christian believing the word, Solo sean cristianos de Dios, buenos, piadosos, creyendo la palabra. ¿Ven? Stay away from that What a no se acerquen a esa columna. ¡Qué lección! Dios primero le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo. Dios estaba velado en la columna de fuego. Now listen real close now for a minute. Ahora, presten mucha atención por un momento. God first to Moses, he was veiled. Dios, cuando primero vino a Moisés, estaba velado. Dios estaba en una columna de fuego, escondido detrás de una zarza. ¿Ven? Como detrás de las pieles. ¿Ven? Detrás, junto al propiciatorio, en el altar. ¿Ven? He was él estaba velado. Él siempre está velado. Moses, fire, y cuando él vino a Moisés, él estaba en una columna de fuego. Velado en la columna de fuego. People, Pero aquí, delante del pueblo, Dios lo vindicó a él por la misma columna de fuego. Moses said, watch. Are you ¿Ven? Moisés dijo, ahora observen, ¿están leyendo? Are you your minds drift way out? ¿Están divagando en sus mentes? Can you, can, got ears, hear. Amen. ¿Pueden ustedes, pueden el que tiene oídos, oiga? ¿Ven? When he called him to his ministry. Cuando Dios le apareció a Moisés, fue en una columna de fuego cuando Él lo llamó a su ministerio. Y Moisés vino y le contó a la gente al respecto. Ellos no podían creerlo, a pesar de que Él había hecho los milagros y demás. Pero esta vez, Él visibly, científicamente apareció

Dios se veló de nuevo y vindicó a Moisés por medio del velo. Al velarse el mismo con el mismo fuego, la misma columna de fuego bajó. De entonces de ellos, para que ellos solo pudieran oír la palabra de Dios. ¿Lo captan? Just the word. They heard his voice. Solo la palabra.

Dios le dijo a Moisés: baja ya, yo estaré contigo. Él es, nada te podrá hacer frente, yo soy el que soy. Moses Moisés bajó y dijo: ustedes posiblemente, tal vez no crean esto, pero Dios apareció ante mí en la columna de fuego y él me habló estas cosas. So we have kind of things like oh. Nosotros tenemos toda esa clase de cosas aconteciendo. Well, well, Faraón dijo, ¿qué cosa? El pastor Faraón dijo, pues usas un truco barato de mago. Vaya, yo tengo aquí magos que pueden convertir una serpiente en un palo, un palo en una serpiente. Vengan aquí, magos. Y ellos llegaron allí e hicieron lo mismo. Moisés no, no, lo sabía. Nada le perturbó. No tuvo la más mínima importancia cuántos personificadores tuvieran. Moisés solo se estuvo quieto. You know, <laughs> Al principio, ellas se arrastraron un rato y rápidamente.

Recuerden, él dijo que Hannes y Hambres regresarán en los postreros días. ¿Ven? Personificaciones. Y engañarían aún a los propios escogidos si fuera posible. Mateo 24, 24. ¿Ven? Exactamente las mismas cosas, haciendo la misma clase de milagros y todo. Pero vigilen esa palabra, vigilen esa palabra. Si el hombre dice que él hace un milagro y se empeña en creer que hay tres dioses y hay muchos de estos, ustedes apártense de esa clase. Nosotros sabemos que eso, que eso está mal, ven. No hay tal cosa, ven. La palabra, toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Genesis, one word. En Génesis, una palabra. Over here said, Don't take or add one word. Por acá dice: no quites o añadas una palabra. Ven, tiene que ser esa misma palabra. Ven. la gente visto algo.

esta gente se dividió entre sí. Una iglesia. See? Church means called out. See? Vean, iglesia significa llamado a salir. ¿Ven? Después que ellos fueron llamados a que salieran del mundo y que vinieron a ser un pueblo, ¿ven? Entonces Dios mismo se dio a conocer que Él era esa columna de fuego. He message, eh? Él vindicó el mensaje de Moisés. ¿ven? Él fue la columna de fuego. It, guess, cameras, Ellos le hubieran tomado la fotografía, me supongo, si hubieran tenido cámaras, porque estaba completamente en fuego. That the message is right. Pero ellos, ellos lo comprobaron. Era Dios vindicando que el mensaje era correcto. El mensaje estaba a la mano. Todo lo estaba. Iban a ser sacados en ese momento en un éxodo. His prophet to this Exodus people. Veló a su profeta de este pueblo del éxodo. The people think, seeing something had happened to him, he was now different from the rest of the Israelites. La gente piensen, vieron que algo le había sucedido a él. Él ahora era diferente a los demás israelitas. He was a different. His message is different. He was different from the priest. He was different from anything. See, he was a different person. Él era diferente. Su mensaje era diferente. él era diferente a los sacerdotes él era diferente a cualquier cosa ven él era una persona diferente the seen la gente vio que algo había acontecido dios se había velado en su profeta para hablar sus palabras a ellos That's what he had done. es lo que él había hecho moses was that living word to the people veiled. Moisés era esa palabra viviente para el pueblo, velado por la columna de fuego, hablando de lo que iba a ser velado más adelante detrás de pieles de tejón. Ven. The word had to come from Moses first. See? La palabra tenía que venir primero de Moisés. Ven. Moses had the word. Moisés tenía la palabra. Ellas fueron escritas por Dios. Nadie podía interpretarlas. Moisés tenía que interpretarlas primero. That's really his face, he, you see it. Por eso es que él veló su rostro, porque él... ¿Lo ven? Aquí está. Podemos pegarlo y montarlo, pero tiene que ser revelado. Ven, aquí está. Nosotros pudiéramos cargarla, tomarla y de cuanto más se trate, pero ella tiene que ser revelada. In order to reveal, Moses had God to the y para revelar, Moisés tenía que llegar a ser Dios para el pueblo. You say, that's Ustedes dicen, esas son tonterías. Be your pues le dijo, él mismo aún le dijo a Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. ¿Ven? Así que él vino allí, ¿ven? Él tuvo que velarse porque Dios siempre está detrás de un velo. ¡Oh, vaya! ¿Lo ven? Dios está escondido del público. Dijo padre te doy gracias lo has escondido de los sabios y entendidos y se lo has revelado a niños a aquellos que quieren aprender ven. Dios se escondió detrás del velo. Moisés veló su rostro. Moisés fue el word vivo entonces. Moisés fue la palabra viviente, velada en ese momento. La gente que vio esa columna de fuego dijo, ahora estamos satisfechos. Ven. Let Moses speak. Don't let God speak we die. Que hable Moisés, ven. Que no hable Dios para que no muramos. Moses right into that of fire. Moisés entró directamente en esa columna de fuego. Y dijo: Ahora él dijo: Ahora yo yo no les hablaré a ellos más de esta manera. Les daré un profeta. Ven. That's he did, ¿sí? Y de esa manera es que él siempre lo ha hecho. Ven. Dijo: Ahora déjalos ir. Pero este profeta tiene que tener esta palabra. Si está con la tradición, Dios nunca lo si él está velado detrás de una tradición, Dios no lo envió. Si él está velado con la palabra, Dios lo vindicará. Dios interpreta su propia palabra. Moisés las habló, Dios las interpretó. Amén. Moisés dijo, el Señor lo dijo, y el Señor hizo exactamente lo que él dijo. Eso lo hizo correcto. Ahora él dijo, ahora Moisés has entendido, la gente ahora entiende. See, I have showed you, I have vindicated you. Mira, te he presentado, te he vindicado a ti. God had veiled himself in this prophet, To speak his word to the people. Dios mismo se había velado en este profeta para hablar su palabra al pueblo. Moisés era el Dios viviente para ellos, la palabra viviente de Dios manifestada. That's his face is veil, see? Esa es la razón que su rostro estaba velado. ¿Ven? ¿Y sabes lo mismo que un cristiano genuino es velado hoy a los infieles? ¿Y saben ustedes que así mismo está velado hoy el asunto en un cristiano genuino para los incrédulos? Like well, Ellos ven a esas mujeres con el cabello largo y demás. Dicen, eso es, mira qué anticuada. Mujeres que se acomodan el cabello atrás, allí encima les dicen, se le desinfló una llanta. Tiene una llanta de repuesto allá arriba. All blind. Ven, todo está velado. Ellos están ciegos. Oh, dicen ellos, yo tengo un PhD, L, a mí no me importa lo que ustedes tengan. Aún son ignorantes a la palabra. Es exactamente la verdad. Oh, eso, eso solo es algo menor. Yo, acepten primero las lecciones pequeñas. Amen. ¿Qué acerca de las personas que dicen que están velados? Estando en la presencia de Dios y predican alguna tradición de Iglesia. Oh, Mercy, goodness, which adds to and takes from and everything Amen. else, injecting their own subjects and their own thoughts Amen. and not the Word of God. No, oh, válgame Dios, que le añaden y le quitan y todo lo demás al inyectar sus propios temas y sus propios pensamientos y no es la Palabra de Dios, ¿ven? What kind of veil? That's got an ecclesiastical veil. God tore that veil wide open. ¿Qué clase de velo es? Eso tiene un velo eclesiástico. Dios ha roto ese velo abriéndolo de par en par. Ellos dijeron: No hay tal cosa como profetas. No hay tal cosa en estos postreros días como apóstoles y profetas. There is no such a thing as divine healing. No hay tal cosa como sanidad divina. There is no such a thing as seers ya, no hay tal cosa como videntes. Age is done. No hay tal cosa como eso de Marcos 16, que se esté cumpliendo. La edad apostólica terminó. Dios yeah. right el ellos le han velado eso a la gente, pero Dios salió con su Espíritu Santo de fuego y rasgó esa cosa de arriba abajo. Dios ha rasgado el velo. Moisés era el velo, la palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. The

Luego fue escrita, después fue puesta detrás y continúa velada, porque Dios siempre estuvo en esa palabra. Amen. Amén. He's the word. He was in that word. Él es la palabra, siempre. Él estaba en esa palabra. That's that word had to be Por eso es que esa palabra tenía que estar velada. Oh, brother, sister, are you catching it? Oh, hermano, hermana, lo están captando. Look, don't you see? It's been veiled through these ages, according to what God said, and it will be open in the last days. Those seven seals will be broke, yeah. and the full thing will come into view of the people. What's took place all along. Miren, ¿no lo ven? Ha sido velado ante estas edades, de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los postreros días. Esos siete sellos serían rotos y la cosa en su plenitud vendría a vista de la gente, lo que ha acontecido durante todo este tiempo. Message, known, no en la hora del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en ese Elías, esta última hora. Cómo es que Cristo es sacado de su iglesia, el Hijo de Dios, como Él es revelado como Hijo de Hombre de nuevo. Cómo es que la iglesia será puesta en orden, y todo para ese día postrero, sin credos, sin denominación. Es solo y absolutamente la palabra viviendo en el individuo. Yo me llevaré uno y dejaré al otro. Yo me llevaré a este y dejaré a ese. ¿Ven? Solo hay... No hay compromisos, no hay denominaciones, no hay ataduras, ni nada. Es el corazón con Dios. Y solamente con él. ¿Ven? Notice, in the human flesh. Fíjense, velado en carne humana. Moisés con esa palabra, hablando de lo que después sería puesto detrás de pieles de tejón. Así que así igual es con Cristo.

Él todavía es Cristo, la palabra prometida para esta edad velado en carne humana. The word is God. La palabra es Dios. The anointing is a person. La unción es una persona. The word Christ means anointed one. Sí, the anointed one. La palabra Cristo significa un ungido, ¿ven? El ungido. Then Moses was Christ in his days. He was the anointed one. Por tanto Moisés fue el Cristo en sus días. Él era el ungido. Jeremiah was Christ in his days with a portion of the word for that day. Jeremías fue el Cristo en sus días, teniendo una porción de la palabra para ese día. Pero cuando vino Jesús, él vino como el redentor ungido y fue ambas cosas. Moisés y todo lo que estaba en Moisés y toda la palabra y toda la deidad corporalmente estaba en él. That's the reason the whole temple veil in the mercy seat come in perfect view. He was the anointed one. Por esa razón es que el velo entero del templo se rasgó y el propiciatorio quedó a plena vista. Él era el ungido. Notice now the veil in human flesh, the promised word to this age must also be veiled. Fíjense, ahora el velo en carne humana la palabra prometida a esta edad también debe estar velada. Sin church and see it of the human veil. Fíjense, los miembros de iglesia, amadores del pecado y pecadores, no la pueden ver debido al velo humano. The they see him. Por eso es que ellos no pudieron verlo a él. Well, Where did he come from? What fellowship card does he have? What church does he belong to? Oh, él es un hombre. ¿De dónde vino? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene? ¿A qué iglesia pertenece? Yo quiero hablar sobre eso esta noche. ¿A qué iglesia pertenece él? y así que lo ven ahora a qué iglesia pertenece él a qué a qué grupo qué escuela tuvo él dónde recibió su educación pues este hombre nació según la tradición o ¿no? de acuerdo a la, la leyenda sobre él por aquí.

David los había compuesto para ellos años atrás, referentes a Cristo. Mis huesos todos me observan, daron mis manos y mis pies. Y allí estaban ellos, parados cantando eso, y el mismísimo hombre muriendo en la cruz. And when they got y cuando ellos terminaron y el cuando él murió, el Dios del cielo descendió como él lo hizo en el Monte Sinaí con fuego santo y quemó ese velo del templo desde arriba hasta abajo, lo rasguen dos. And what could they do? Look right there, ah, the temple window on Calvary, and there. Was God in plain view, the sacrifice. Y qué podían hacer mirar por la ventana del templo hacia el calvario y allí estaba Dios a plena vista el sacrificio But they don't see it yet today. Pero ellos aún no lo ven hoy God in this último día has rent those traditions away and brought the word for this age right plain in view and they still don't know it Dios en este día postrero ha rasgado esas tradiciones y trajo la palabra para esta edad a plena vista y ellos todavía no la conocen ellos simplemente no la conocen eso es eso es tan sencillo ven eso es tan sencillo es muy distante de las cosas del mundo. Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de ser un loco. La palabra "nut" en inglés significa loco y también tuerca. Uno de estos días quiero hablar sobre eso, ser un loco. We're all nuts for somebody, so. so I'll be one for Christ. Todos estamos locos por alguien, así que. Así que yo lo seré por Cristo. Paul said he was kind of a fool. Pablo dijo que él fue considerado un necio. Sure. You have to be... Seguro, tienen que serlo. See, it takes to hold things together. Right. <laughs> Vean, se necesita de una tuerca para que sujete las cosas, ¿ven? Eso es correcto. So, notice, the veil, the human flesh. Entonces, fíjense en el velo, la carne humana. No, now, the sin people could not see that. no, Ahora la gente amadora del pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas y tradicionales no podían ver eso porque él era un hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. been a great pillar of fire that come down, see, a great pillar of fire had come down and what he was, that he was great pillar of fire, they might have believed that. Ahora, si él hubiera sido una gran columna de fuego que descendió. Vean, si una gran columna de fuego hubiera descendido mostrando lo que Él era, que Él era esta gran columna de fuego, ellos tal vez hubieran creído eso, si Jehová hubiera hecho eso. Pero ven ustedes lo que Él hizo para que pudiera pasar por alto a toda esa gente inteligente y sabia. Él simplemente se reveló como se lo prometió a Moisés, ¿ven? Les hablaré a ellos por medio de un profeta. And he was a son of man, a prophet. Y él fue hijo de hombre, un profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron como un centésimo por ciento de cien en el mundo. Lo creyeron, los demás no, pero él lo era de todas maneras. Pero allí estaba el poderoso Dios, parado a plena vista, el propiciatorio. Él murió cuando sus propios hijos decían, sus propios hijos allí diciendo,

O algo, y le escupió en el rostro. Sword, said, him, y ese guardia sacó la espada, dijo: Le dejaré la cabeza a ese perro habiendo escupido a mi rey. David, said, David dijo: Déjalo en paz. Dios le dijo eso. David didn't know what he said. Y David probablemente no sabía lo que dijo. Mountain, back, Subió al monte, mirando hacia atrás, llorando.

¿Ven esa palabra que sigue viniendo y continúa hasta hoy? Always rejected by the majority. Believed in the minority. Siempre rechazada por la mayoría, ven, y creída por una minoría. Now, see, they it. Ahora, vean, ellos no podían creer eso. Esos griegos no podían verlo. Él estaba en su templo humano. Well, he said, this man's name is Jesus. He comes from Nazareth. <laughs> pues dijeron ellos, el nombre de este hombre es Jesús. Él viene de Nazaret. Now, they only had one name there in those days, like John Jim. they say, John from Jeffersonville, Jim from New Albany, or something like that, you see. Ahora, en aquellos días, solo tenían un nombre como John Jim. Ellos dicen, John de Jeffersonville, Jim de New Albany, o algo así. ¿Ven ustedes? He said, this is Jesus from Nazareth. Él dijo, este es Jesús de Nazaret. Es de conocimiento general que su madre fue embarazada por un soldado. ¿Ven? And then, that's exactly what they believe. That's y entonces, es exactamente eso lo que creían. Seguro. Y dice que ellos dijeron, pues, y este es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Él? ¿Ven ustedes? ¿Quién es él? They that. Ven, ellos no podían entender eso. Pero pues, esta palabra para aquel día cuando él estaba predicando dijo, escudriñad las escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién soy. Si vosotros no me creéis, olvídense de mí como velo. Crean la palabra que está saliendo. Dos son testigos, dijo él, yo hablo. Y el Padre habla por mí. <laughs> Amén. Correcto. Yo hablo de la palabra de este día y el Padre la confirma. Ahora, ¿es testimonio eso para ustedes? Yeah. Uh, it is, That's it's be Lo es, ven. Así es como ha de ser cumplida notice in 2 corinthians now in second corinthians 3, chapter 3 verse 6 the old temple housed god behind old skins from the jews fíjense ahora en segunda de corintios la, en segunda de corintios capítulo 3 el versículo 6 el templo antiguo alojaba a dios detrás de pieles viejas de los judíos when the old veil was rent still the jews blinded to who he was and who he is yet cuando el velo antiguo fue rasgado, los judíos aún siguieron cegados a quien era él y aún a quién es él. Y entonces Pentecostés reveló quién era el verdadero y viviente Dios cuando ese velo fue cortado en dos con Dios desde arriba. Why did that veil do that? Why did do it do ¿Por qué sucedió eso con ese velo? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué vino tal mensaje hoy para hacer lo que ha hecho? Why did it come? Why did... ¿Por qué vino? ¿Por qué? Uh, Alguien me iba a llamar aquí un día, no hace mucho, quería debatir conmigo acerca de la... La edad de la iglesia, que Dios estaba en su santa iglesia, y cosas así. Y me di cuenta que era una mujer predicadora, y yo simplemente lo olvidé. Vean si hubiera sido algún hombre, no habría problema, hubiera sido diferente. Pero entonces... Pero qué sentido tiene ir hasta otro país allá cuando tengo que dejar una reunión aquí para hacerlo. ¿Ven ustedes? So, the they, they Así que yo solo los dejo en paz. El ciego guía al ciego, ellos ellos todos caen en el hoyo. So, so, now in this age when the old denominational and traditional veil has been rent from the word of God, so it Can be manifested. Entonces, ahora, en esta edad, el antiguo velo denominacional y tradicional ha sido rasgado de la palabra de Dios para que pueda ser manifiesta. I mean? ¿Ven lo que quiero decir? Says, la tradición dice, todas esas cosas pasaron. <laughs> Dejen que eso penetre un poco. Here stands the pillar of See? Que esas cosas pasaron, pero en este día postrero ese velo tradicional ha sido rasgado en dos y aquí está la columna de fuego. Ven. Aquí está él. Manifestando la palabra para este día, el velo ha sido rasgado. World, Ahora, entre el mundo aún no lo creen. No importa lo que ocurra, ellos no lo ven. Ellos no lo ven. No fue enviado para ellos. The Sodom. Right. Recuerden, el Hijo de Dios no fue revelado a Sodoma, sino más bien dos mensajeros. Correcto. Pero esto, Dios mismo en carne humana fue revelado a Abraham, el elegido. And watch what he done to reveal himself. Y observen lo que él hizo para revelarse a sí mismo. And now Abraham knew. Y ahora ahora lo sabía cuando él conoció el pensamiento de Sara que estaba detrás de él dijo lo llamó Elohim tu siervo. Notice. Now, so it can be manifested. Fíjense ahora para que pueda ser manifestada

Los días de los milagros han pasado. Fíjense en esas cintas a medida que salen. Observen cada uno. Cómo la cosa ha venido siendo más clara y más clara. Si ustedes tienen oídos para oír, ven, ojos para ver. ¿Qué? Yo dije, allá afuera está ese gran mundo eclesiástico en esta edad científica, diciendo que no puede ser. Pero yo dije, Dios, en esa luz, antes que hubiera sido fotografiada la primera vez, para entonces no había sido fotografiada. Había aparecido allá en el río, pero no tomaron ninguna fotografía. ¿Ven?

So that's what he said. Amen. Yo dije, es lo que él ha dicho. And it's been done. Amen. it's been done. Y ha sido hecho, ven. Ven, fue hecho. That's the thing of it is, he don't need no interpretation, he's done it. Yes es la cosa. Es que él no necesita interpretación. Él lo ha hecho. He's already done it. That interprets oh, itself. See? Calling his elected see? From, from all walks of life. Now, it's made manifest. Vean, él ya lo ha hecho. Eso mismo se interpreta, ven? Llamando a sus elegidos. Lo ven de, de todos los niveles de la vida. Ahora ha sido manifestado. In, sling shot in his hand. Yo dije que David salió y se paró allá. Un hombrecito pequeño, flaco, con su espalda encorvada, con una onda en la mano. Uh -huh. Y vaya, Saulo miró la cabeza de la asociación ministerial, dijo, pues tú, tú ni siquiera has sido entrenado. Él dijo, déjame ver si te puedo dar un PhD o algo. Le puso esta armadura. Ella... Se dio cuenta que eso no le quedaba a un hombre de Dios. Dijo: Quíteme eso. Dijo: Yo no sé nada acerca de eso. Dijo: Déjeme ir como yo sé, con lo que combatí al león, con lo que combatí al oso. Él era algo así como un hombre del campo. Él dijo: Déjenme hacerlo de esta manera. Y este Goliat dijo, ¿envías un perro a que pelee contra mí? Dijo, te levantaré en la punta de mi lanza y colgaré tu cuerpo allá arriba y dejaré que las aves se lo coman. David said, David dijo, tú me enfrentas como un filisteo con armadura y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. What's the prophet David said today I'll cut your head from your shoulder? Yeah. Observen al profeta. David dijo, hoy te cortaré la cabeza de los hombros. He oh, you knew what he who he had believed, and was fully persuaded he is able to keep that which he committed to Amén. Oh, hermanos, él sabía lo que tenía, en quién había creído, y estaba plenamente convencido que él era capaz de cumplir lo que él le había confiado. ¿Ven? So, it happened anyhow. Así que aconteció de todas maneras. Ese antiguo refrán, los días de los milagros han pasado, esas paredes han sido derribadas.

después que ha sido quitado y que ha mostrado a Dios el velo eclesiástico. ¿Cómo? By the word in human being again. ¿Cómo? Al velar nuevamente la palabra en un ser humano. That's exactly what to see. Eso es exactamente lo que Israel falló en ver. Si hubiera sido algún ángel o algo, israel lo hubiera creído pero siendo que no podía ser un ángel tenía que ser un hombre Amen. God can't break his word. Amen. amén dios no puede quebrantar su palabra en los postreros días tiene que ser la misma cosa nuevamente ven ¿Qué blinded Israel? That man, you're a man making yourself God. That's what they killed him for. ¿Qué es Ego Israel? Ese hombre. Tú eres un hombre haciéndote Dios. Por eso es que lo mataron. Y hoy es por cuanto el mensaje ha venido por medio de un hombre y no ángeles, ¿ven? God can't change his way change his word he said he changed not. ¿Eh? dios no puede cambiar su manera cambiar su palabra Él dijo que él no cambiaba Ven. notice promise and the gentiles are just as blinded today as israel was because what the veil. Amen. Fíjense, está prometido y los gentiles están tan cegados hoy como lo estuvo israel a raíz de qué del velo god veiled in a human being Amen. blinded israel

miren jesús se paró y dijo pues tu nombre es es, es simón y el nombre de tu padre era Jonás he said, Lord God. él dijo señor dios ven Philip, he said, well, did you know? felipe dijo cuándo supiste él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. And he said, Rabbi, when did you know me? Y él dijo, rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Well, there stood those there, said, He's Beelzebub. Pues allí estaban parados los que decían, él es Belcebú. ¿Ven? ¿qué hizo eso? Abrió los ojos de unos, cegó a los otros. What did the say? Well, that guy is ¿Qué dijeron los sacerdotes? Pues ese tipo es Belcebú. The little woman said, I know Messiah's coming. que se llama the anointed one. See? The anointed one will come. La mujercita dijo, yo sé que el Mesías viene, el cual es llamado el ungido. Ven, el ungido vendrá. We haven't had prophet. You must be a prophet. Nosotros no hemos tenido profetas. Tú debes ser un profeta. Sin embargo, el ungido vendrá. Estamos esperándole. Estos son los postreros días para los gentiles o para los judíos. Dijo, este es el día postrero. Ven, tanto el samaritano como el judío estaban esperando un mesías. Ven, he dijo, este es el tiempo en que él debe aparecer. Nosotros sabemos cuando él venga que él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. He said, I am he. Él dijo, yo soy. Her eyes was open, the police, priest was blind. Sus ojos le fueron abiertos. A los policías o sea, sacerdotes les fueron cegados. El Evangelio siempre hace eso. Le abre los ojos a unos, revela la verdad a unos mientras ciega a los otros tiene un doble significado. Algunos pueden tomar ese hijo y verlo directamente y quedan ciegos. Otros pueden tomarlo y salir de allí juntamente con él. Esa es la diferencia. Como fue hecho en cada edad, la deidad velada en carne humana. Notice. He did. the prophets deity veiled this word of God is that right veiled in human flesh Fíjense él lo hizo los profetas fueron deidad velada ellos fueron la palabra de Dios ¿verdad que sí velados en carne humana So they didn't notice our Moses neither See, Jesus. Así que ellos tampoco vieron nuestro Moisés ¿ven? A Jesús Notice, there behind the old badger skins in the old temple was the word Was the word manifested on tables of stone. Fíjense, velado detrás de las viejas pieles de tejón, en el templo antiguo, estaba la palabra, estaba la palabra manifestada en tablas de piedra. Ahora trataré de salir en 20 minutos si puedo para las once y media. Notice.

What was the veil hiding? Qué estaba escondido allí atrás? Qué escondía el velo? Oh, aleluya. Oh, What was the veil hiding? It was hiding the word. Amen. Qué escondía el velo? Estaba escondiendo la palabra. The veil, old badger skins, was hidden, hiding the word to their eyes natural. El velo. Pieles viejas de tejón escondían, estaban escondiendo la palabra de sus ojos naturales. Behind there also was the shoe bread. Allí detrás también estaba el pan de la proposición. Also was glory. Oh, Allí detrás también estaba la gloria shequina. Pero todo estaba escondido de ellos. Todo eso estaba escondido. All the glory of God was right behind that old badger skin. That's right. All hid to the natural eye. La gloria plena de Dios estaba allí detrás de esa vieja piel de tejón. Correcto. Todo escondido del ojo natural. It is today too. Hoy en día también. It's called a bunch of holy rollers. Fanatics. but they don't know what's hid behind there that's what they don't know. See? es llamada a un montón de santos rodadores fanáticos pero ellos no saben lo que está escondido allí atrás eso es ellos no lo saben. ¿Ven? then when god in mercy rent the veil for them to see they were so wrapped up in their traditions they, it was still hid to them even to this day. Entonces cuando Dios en misericordia rasgó el velo para que ellos vieran, se encontraban tan envueltos en sus tradiciones que ellos sigue escondido para ellos aun hasta el día de hoy. Same now. Igual es hoy. The glory, the power of the Holy Spirit, the Shekinah glory that comes upon the believer, I mean the real believer, that causes the works of God and the faith that come into him to believe the word of God. That's all he had to them I. La gloria, el poder del Espíritu Santo, la gloria shequina que viene sobre el creyente. Ahora me refiero al verdadero creyente, aquello que causa que las obras de Dios y que la fe entren en él para creer la palabra de Dios. Todo eso está escondido de aquellos ojos. Ellos dicen, esas cosas han pasado. ¿Ven ustedes? Ellos todavía están viviendo detrás del velo.

was up at a Baptist church and the minister said something that sounded pretty good all of us said amen varios de nosotros estábamos en una iglesia bautista y el ministro dijo algo que sonó bastante bien todos dijimos amén everybody in the church stretched up their neck and looked back, see? see todos en la iglesia estiraron el cuello y miraron hacia atrás para ver ven ven we found a crumb that come from behind the shekinah there, you know and we're kind of glad to get it we said in other words thank you Lord. see y encontramos una migaja que vino de allí atrás, de la chequina, ustedes saben, y estábamos contentos de recibirla. En otras palabras, dijimos gracias, señor. Ven. Y cuando ellos lo hicieron, estos individuos estaban tan velados que solo se rieron de eso. Ellos no sabían de qué se trataba eso. Ven, aún están velados so there's some inside some outside so, but god's in full view of us here same now amen. Así que, hay algunos adentro y algunos por fuera así que pero dios está a plena vista nuestra escondido igual hoy. then when god in his mercy rent the veil he was brought into plain view but they were so wrapped in their traditions he was still hid from them. Entonces, cuando dios en su misericordia rasgó el velo, él quedó a plena vista. Sin embargo, estaban tan envueltos en sus tradiciones que Él aún siguió escondido de ellos. Same now. Igual hoy. Toda esa gloria escondida está escondida para nosotros en Cristo. La palabra, quien es nuestro templo. Oh, no. Oh, ahora voy a tener que profundizar en esto un poco discúlpeme por mis emociones esta mañana pero Oh, hey, he querido entregar esto por tanto tiempo que yo eso se está acumulando en mí ven Notice, all the glory that is in God, Is in the word. Y fíjense, toda la gloria que está en Dios está en la palabra. Todas las bendiciones que están en Dios están en la palabra. It's hid to the unbeliever by traditions. Eso está escondido para el incrédulo por las tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? But it's all in Christ. Pero todo eso está en Cristo. All that God was. He emptied himself, kenosis, and it came into Christ. And we into Christ or <laughs> behind the veil. Todo lo que Dios fue, Él mismo se vació, kenos, y entró en Cristo. Y nosotros entrando en Cristo estamos detrás del velo. Well, I'm into Christ, you say, and then believe there's three Gods? Amen. Baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Amen. In all these and that you in of the pues yo estoy en Cristo, dice usted. ¿Y luego cree que hay tres dioses? ¿Bautizan el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cree en todas estas tradiciones y cosas en las que usted cree de los ancianos? No, you're still behind the veil. no usted todavía está del otro lado del velo. ¿Ve? Come into the veil. He, Christ, is the word. Entre en el velo. El Cristo es la palabra. ¿Cómo? Yo no creo en sanidad divina. Yo no creo en estos milagros y cosas como esas. Pues vean, ustedes ustedes no han entrado al interior del velo. Ustedes no saben nada al respecto. ¿Ven? Word. Word, Cristo es la palabra. Y cuando nosotros estamos en la palabra, estamos en Cristo. ¿Y cómo puedo estar en Cristo negando yo a Cristo? Fue él quien dijo, ni una palabra será añadida o quitada. Entonces, ¿cómo pueden ustedes quitarle o añadirle? Ven, les muestra a ustedes qué velo los tiene separados. Ven. We in him, and we being in him, we are still veiled to the and professors of the world. Nosotros en él, entonces nosotros estando en él, aún estamos velados para los religiosos y los que profesan del mundo. Vean, la gloria nuestra que tenemos y disfrutamos aún sigue detrás de un velo para los de afuera. Ellos piensan que estamos locos. De nuevo unas tuercas. ¿Ven? ¿Ven? Correcto. But we who are in here, in Christ, pero nosotros que estamos aquí en Cristo, bautizados en Él, 1 Corintios 12, en Él somos participantes de esta gloria. ¿Ven? Pero no allá afuera. Ustedes todavía están mirando hacia adentro, negando eso. ¿Ven? So now we are invited into him to be partakers of all that he is. Por lo tanto, ahora somos invitados a entrar en él, para que seamos partícipes de todo lo que él es. We're invited into him, which is hid to unbelievers by the veil of human flesh. See? Somos invitados a entrar en él. Lo cual está escondido para los incrédulos, por el velo de carne humana. ¿Ven? Ellos conocen esa gloria, ellos leen de ella. Está aquí en la palabra, la gloria de Dios y cosas como esas. Solo es una palabra más para ellos. Para nosotros es una manifestación. ¿Ven? Ya no es solo una palabra, es una realidad. Amén. Dios dijo sea la luz. Esa fue la palabra, pero ahora existe la luz. No es la palabra, es la luz. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora no es solo una palabra escrita para nosotros, es una realidad. Nosotros estamos en él. Word in Ahora estamos disfrutando. Ahora lo contemplamos a él. Ahora lo vemos a él, la palabra, él mismo manifestándose.

Qué salieron, a qué qué grupo pertenecen, ven. Huh. ¿Sí? They don't get it. Vean, ellos no lo captan. To be a Christian. Un hombre le dijo a otro hombre el otro día, dijo, usted tiene que pertenecer a una denominación para ser un cristiano. Él dijo, yo soy cristiano y yo no pertenezco a ninguna de ellas. Ajá. Uh -huh. Dijo, Dios me ha quitado este cáncer. Dijo, ¿ahora qué le parece a usted eso? Era un médico. He said, Show me the denominations doing it. <laughs> Él dijo, muéstreme las denominaciones que lo estén haciendo. ¿Ven? All right. See, still Muy bien. ¿Ven? Eso aún está velado. We're inside of Christ. Nosotros estamos adentro en Cristo. Ahora, como entonces, todos los verdaderos creyentes lo ven a Él, la palabra prometida de este día, manifestado abiertamente. Eso es algo tremendo, si ustedes lo pueden captar. ¿Ven? ¿Ven? All true believers That's in the word. See God openly. todos los verdaderos creyentes que están en la palabra ven a dios abiertamente the el velo ha sido rasgado y dios está allí abiertamente delante de usted manifestado ven dios manifestado abiertamente para lograr esto nuestro viejo velo de denominación tradicional debe ser rasgado de nuevo. Para realmente ver lo que es ustedes tienen que salir de en medio de esa cosa. ¿Ven? Ustedes no podrán hacerlo. Ellos seguirán jalando ese velo delante de ustedes cada vez. Oh, todo eso es falso. Pero aquí está escrito y aquí está manifestado. ¿Ven ustedes? ¿Ven?

Algo anda mal con un hombre o oh mujer que pudiendo ver la promesa de Dios, viéndola manifiesta y luego rehúsa creer porque la denominación baja el velo. Ven, velados. to denomination para conseguir esto, nuestros velos tradicionales de denominación deben ser rotos por medio del Espíritu de Dios de Fuego y Espada, que es su palabra. Sword, su palabra es su espada, siempre. ¿Ven? Y él tomó su espada aquel día, encendida en llamas, y rasgó ese velo de arriba hasta abajo.

de que aprovecha la espada aquí y decir, ella no puede rasgar. Decir, ¡Ah! y no rasga. Pero cuando usted pone allá arriba esa espada de Dios y la observa, ¿cómo rasga? Ella es, ella ha sido tomada por una mano ordenada, enviada para hacerlo. Vean, lo rasga. Y allí está Él. Shows God, plainly, in view, allí muestra a Dios claramente, a la vista, el gran Jehová. Esa es su palabra manifestada, la porción que es prometida para el día. Do you get it? Lo captan. Promise of the day and this day, what's supposed to be. And God takes his sword and rips down the denominational veil and pulls it back and manifests himself and shows that he is there. Still that same pillar of fire. Ven cuando la espada a la promesa de hoy, en este día, lo que debe ser. Y Dios toma su espada y rasga el velo denominacional hasta abajo y lo hace a un lado, y se manifiesta a sí mismo y muestra que Él está allí. Aún es esa misma columna de fuego notice that is the word made manifest for today's promises. we see it as did peter when he said to lord to whom would we go after seeing this. nosotros lo vemos igual que pedro cuando él dijo señor a quién iremos después de ver esto. where would we go what church could we join. When we're born one. ¿A dónde iríamos? ¿A qué iglesia podríamos unirnos, siendo que nacimos en una? ¿Ven? ¿Qué pudieran ustedes? ¿A qué denominación pudieran unirse de ustedes después de haber conocido estas verdades? ¿Ven? Cuando ellas, todas, las niegan. A right. Right. Todas ellas. Yo no he conseguido ni una que dirá o hará algo a favor de eso. Así es. Es cierto. I off on these trips down here where Yo inicié estos viajes aquí, donde en un lugar 42 iglesias daban su patrocinio. Cuando llegué, no me quedaba ninguna. Legalist down. Todas dijeron, Él cree en seguridad eterna. Por eso se fueron los legalistas. Una dijo, Él bautiza en el nombre de Jesús. Eso hizo salir a las otras. ¿Ven? So said, no Una de ellas dijo, Él cree en la simiente de la serpiente. La serpiente no tiene simiente. Eso causó. Her seed and the la Biblia dijo, pondré enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. ¿Ven eso? En eso el, el velo ha sido levantado de la palabra, ¿ven? Correcto, es revelado a niños, ha, ha sido levantado. Ellos lo ven.

Escudriñad las escrituras, os parece que tenéis. Vosotros habéis creído en Dios, creed también en mí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, yo y mi Padre uno somos. When you see me, you have seen the father. Cuando me veis, vosotros habéis visto al Padre. And when you see the word made manifest, you see the Father God, because the Word is the Father. Amen. The Word is God. Amen. Y cuando ustedes ven la palabra manifestada, ustedes ven al Padre, a Dios, porque la palabra es el Padre. La palabra es Dios. And the word made manifest is God Himself, taking His own word and manifesting it among believers. Ni believe. la palabra manifestada. es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes can make it live but believers. Believers. Nada puede hacerla vivir sino los creyentes solamente los creyentes no es ella no ustedes pueden tomar trigo y sembrarlo en un, en un, un terreno diferente no crecerá. Pero qué sucede? Tiene que haber cierto fertilizante en la tierra para que el trigo crezca. Y si no lo hay, si hay, si el fertilizante en la tierra no, no está, si el trigo no es germinado por ese fertilizante, él nunca crecerá. Así que no importa dónde cae la palabra, si ella no cae en la clase de corazón correcta. Jesús así lo dijo. Una parte cayó junto al camino, en pedregales y las aves del cielo vinieron y comieron de ello. And then he said some fell into thorns and thistles which raised up and choked out right away traditions. Cares of the world, it. Y entonces él dijo, otra parte cayó en espinos y abrojos, los cuales crecieron y la ahogaron inmediatamente. Tradiciones, denominaciones, cuidados del mundo la ahogaron. Pero dijo, alguna cayó en buena tierra y produjo cuál asiento. Dijo, ese es el reino de Dios. It's the same thing. Some will not believe all. Es igual, ven, algunos no creerán en absoluto. Algunos creerán por un tiempo, como los discípulos. Ellos lo siguieron, muchos de ellos. Los setenta lo siguieron a él por años para venir a enterarse, como al año y medio o dos.

¿Cómo él podía saber lo que estaba en el corazón de la gente y lo que estaban pensando? Y finalmente se enteraron que dijo que él descendió del cielo. Él era la palabra misma. Y al escuchar eso fue demasiado para ellos. Dijeron, ningún hombre puede entender esto. Y ellos se apartaron de él. Esos son los que cayeron entre espinos. Eso vuelve a lo mismo en toda congregación. Se tienen manufacturados, incrédulos y creyentes. Ha sido así en toda congregación. You find them all time se encuentran todo el tiempo. Like Algunos pretenden como si fueran creyentes. Ese es el peor tipo. Y luego están aquellos que realmente son incrédulos. Él no lo molesta a uno. Solo se va y menea su cabeza. Pero aquellos que pretenden, que dicen ser creyentes, esa es la clase. Esa es la clase que uno tiene que vigilar. Son esos manufacturados. And then some y luego hay algunos creyentes genuinos. ¿Ven esos tres allí? As as said, the flesh, the man. Oh, man. Allí estaban los incrédulos. Tan pronto como él dijo, comed la carne del Hijo del Hombre, oh, qué cosa. Hasta ahí llegaron. Los otros eran los manufacturados. Ellos permanecieron igual como Judas hasta el fin. Pero entonces los verdaderos creyentes, ellos no podían explicarlo, pero lo creyeron de todas maneras. Ellos permanecieron. The veil, tradition of unbelievers it away, you see God. El velo, la tradición de los incrédulos, al ser quitado, entonces se puede ver a Dios. Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, ustedes pueden ver que Dios todavía es Dios de su palabra. Él todavía cumple su palabra. He's the, he's the... God, author of his word. él es el es el dios autor de su palabra eso está escondido detrás de velos de piel para otros sí eso es correcto para los que no pueden ir detrás del velo él todavía está detrás de velos de pieles notice then we uh, then we become part of him as you are the veil that veils him fíjense entonces nosotros entonces nosotros llegamos a ser parte de él ya que ustedes son el velo que lo vela a él you are part of him as long as Christ is in you as Christ was of God because God was in him made him god Ustedes son parte de Él siempre y cuando Cristo esté en ustedes, como Cristo era de Dios, porque Dios en Él lo hizo Dios. Y Cristo estando en ustedes la esperanza de gloria, ustedes llegan a ser parte de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Ven? Ustedes llegan a ser parte de Cristo mientras Cristo está escondido en ustedes. Entonces es velado para el incrédulo, pero ustedes saben que Él está en ustedes. You're templo, Christ. That's behind the veil, the skin. Ustedes son el templo donde Cristo está detrás del velo, la piel. Then, entonces, debido a este velo, el velo nuevamente en carne humana, esconde a Dios la palabra del incrédulo. Written, written, Como está escrito, ven, escritas. Vosotros sois cartas escritas, dice la Biblia. A is epistle? is a written word Now and you are the written other words you read like this It says you are written epistles or you are the word that has been written made manifest nothing can be added to it y vosotros sois lo escrito en otras palabras se leería así Vosotros, dice allí vosotros sois cartas escritas oh Vosotros sois la palabra que ha sido escrita, manifestada. A ella no se le puede añadir nada. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito, porque nada puede ser añadido o quitado como el doctor Lee Bale, que está escribiendo este libro famoso. Quiero que lo vean dentro de poco. El hermano Bale está aquí, está en los terrenos en alguna parte. Yo lo vi afuera. Creo que él no logró entrar. Pero él está escribiendo un libro y, y es muy sobresaliente sobre la edad de la Odisea. Y quiero que ustedes...

sino que ciérralo. Dijo, ¿serán esos siete truenos los que serán revelados en los días postreros? ¿Ven? Siete truenos que nos hablarán. Now, real good? Ahora, ¿no suena eso muy bien? ¿Ven? Pero vigilen lo que hablan cuando ustedes dicen eso. He said, See that you're right at See? Él dijo, Mira que no lo escribas, ven. These seven thunders utter their voices, see, and he said, don't write that, see, but it's be sealed up in the book until the last days. Estos siete truenos emitieron sus voces, ven, y él dijo, no escribas eso, ven, pero debe ser sellado en el libro hasta los últimos días. Now, someone has been, many has been seminary I mean, theologians said, brother Barnum, if the Lord God Ahora alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos me han dicho, Hermano Brannan, sí, si Jehová, Dios. Dijeron, sí, sí, con su experiencia que el Señor le ha dado para su pueblo, Humbly saying this. humildemente digo esto. Dijeron, ¿usted reúne los requisitos para escribir una? Una Biblia, usted mismo, su palabra, si Dios se ha manifestado. Said, yo dije, eso pudiera ser verdad. See, me, Vean, él estaba tratando de atraparme. ¿Ven? Said, see, y yo dije, pero vea, yo no podría hacer eso. Said, él dijo, ¿por qué no? Usted tiene todas las aptitudes.

yo dije, no, Señor, eso sería añadirle algo o quitar algo de ella. Todo está revelado allá adentro. Y los siete sellos abrieron la revelación de lo que era. Y eso era. You see, you Vean, aún eso está en la palabra. ¿Ven ustedes? Uno no puede salirse de esa palabra. Eso no se apartará de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Él permanecerá exactamente con la palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos a otros. Siempre hará eso. You are written epistles, read of all Vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres.

que son leídas de todos los hombres, la palabra manifestada de Dios, en otras palabras. Uh, Peter and John, to when they went up there they perceived they were ignorant and unlearned, they had no education, but they taken notice they been with Jesus. See? Y Pedro y Juan para mostrarlo cuando subieron allá, los demás sabían que eran del vulgo y sin letras, ellos no tenían educación, pero notaron que ellos habían estado con Jesús, ¿ven? They were ignorant and unlearned, but they were written apostles. Red that they had been with Jesus. Ellos eran del vulgo y sin letras, pero eran cartas escritas. ¿Ven? Leyeron que ellos habían estado con Jesús. Porque Jesús estaba manifestándose por medio de ellos, Cristo velado en la carne de ellos, manifestado, Made alive, like he was in Moses. vivificado, así como Él estuvo en Moisés. When the word was in Moses, he was God in flesh. Cuando la palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. When it was in Jesus, it was God in flesh. See? Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. Ven? Only thing he done was change his mask, not his word, not his nature. Lo único que él hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza.

He's still the same God. Amen. Hey, I hope that gets through, see? Sigue siendo el mismo Dios. Amén, amén. Espero que capten eso, ¿ven? It is the same God. But he just takes on another veil. See, he puts on another veil. Es el mismo Dios, pero él simplemente toma otro velo. Vean, él se viste de otro velo. And the reformers taking on a veil. Taking on a veil. Él lo hizo en los reformadores, tomando un velo, tomando un velo. Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana, por la otra edad. Entonces finalmente resulta en lo completo. Just before it comes, a prophet arises again. Justo antes de que venga, un profeta surge nuevamente.

Entonces, cuando esto se desvanezca, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces, la plenitud entra en él. Él es plenamente manifestado por medio de Lutero, Wesley y la edad pentecostal, y así sucesiva y sucesivamente. Él es plenamente manifestado. ¿Ven ustedes?

Porque la palabra fue dada a él para aquel día, Moisés. Joseph was the word in his days, portraying Christ exactly. See, each one of them was the word. José era la palabra en sus días, representando a Cristo exactamente. Ven, cada uno de ellos fue la palabra. And when Jesus came, he was the word in its fullness, because the whole plan of redemption laid in him. Amen. Y cuando Jesús vino. Él fue la palabra en su plenitud porque el plan completo de redención estaba en él. El plan completo de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. ¿Ven? Ellos solo eran parte de la palabra apuntando a Él. ¿Ven? Here it comes, as I say. Ahora fíjense, mantengan ese pensamiento. Aquí viene, como digo yo. Vean, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a Él. Por lo tanto, después de Él, la plenitud,

Pero cuando él vino, él fue lo perfecto. Hebreos 1, God Hebreos 1 Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, Dios habló por medio de velos, los profetas. Pero en estos postreros días por medio de su hijo Jesucristo. There he is. Allí lo tienen. Unveiled out there on Calvary, the Son of God. Unveiled. Revelado allí en el Calvario, el Hijo de Dios. Revelado. Notice: made alive, and today when the Word is manifested in human vessels, veils, it's absolutely the Word fulfilled in that day which comes back to God. Fíjense: vivificado. Y hoy en día cuando la palabra es manifestada en vasos humanos, velos, es absolutamente la palabra cumplida en ese día, lo cual regresa a Dios Siendo bautizados en él de acuerdo a 1 de Corintios 12, nosotros llegamos a estar identificados con él. Amén. Yo dije media hora, pero ¿me dan un poquito más de tiempo? ¿Ven? Miren, simplemente no puedo pasar esto por alto aquí. Fíjense, identificado con él. Ahora fíjense, ¿cuántos ciudadanos americanos hay aquí? Levanten sus manos. Bien. Muy bien. Usted siendo un ciudadano americano, usted es identificado con esta nación. Whatever this nation is, you must be. Lo que sea esta nación, usted debe serlo. Is that right? ¿Es correcto eso? Usted es toda su gloria y es toda su vergüenza. Usted está identificado con ella.

Ahora, para ser un americano, cualquiera que sea su vergüenza en la revolución, yo la llevo porque soy un americano. Eso es correcto. Y como cristiano, yo me he identificado con él. Amén. Yo estuve con Noé cuando él entró en el arca. Moses, out of Egypt. Amen. Amen. Yo estuve con Moisés cuando él salió de Egipto. Amén. Yo estuve con Elías en el Monte Carmelo. Sí, señor. Gloria a Dios. I was with him when he did that. Amen. Yo estuve con él cuando él hizo eso.

yo me identifiqué con él en la mañana de Pascua cuando él se levantó de los muertos. Yo me identifiqué con él en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo me identifiqué con él. Todo lo que él fue, yo soy. Todo lo que yo soy, él fue. Amén. Estando muertos en él, estamos identificados con él. What he is, I am. Yeah, yeah. <laughs> lo que él es, yo soy. Amén. Lo que esta nación es, yo soy. Me enorgullece serlo. Estoy dispuesto a llevar su vergüenza. Estoy dispuesto a llevar el reproche por ser un americano. Correcto. Pero lo soy dos veces más por Jesucristo. All that he ever was, I am. Todo lo que él fue, lo soy yo. I like a mí me gusta ser identificado con él. Esos apóstoles cuando regresaron consideraron, se habían burlado de ellos y habían sido llamados de todo. Ellos consideraron un gran honor llevar el reproche de su nombre. Y yo estoy contento hoy de ser uno de ellos, de ser identificado con la palabra, la cual es Cristo. Identificado con él. Al ser bautizados en él, nos identificamos. Nos identificamos en su semejanza, nos identificamos con su palabra la cual es real if i am in christ i am his word for he is the word amen. and what he is i am amen. Amen. si estoy en cristo yo soy su palabra porque él es la palabra y lo que él es yo soy amen you get it amen. all right lo capitan muy bien the word manifested or revealed la palabra manifestada o revelada en esa revelación allí adentro, entonces, en dónde me pone eso a mí? si él es esa gloria chequina, yo soy parte de eso. oh, amen. oh, amen. That's right. amen. Oh, amen. Eso es correcto. Uh, the word is La palabra misma revelada se revela ya misma. That was made known to them in them days. Piénsenlo. Los misterios de Dios dados a conocer a nosotros en este día por medio del mismo mensajero celestial que se dio a conocer a ellos en aquellos días. Fíjense, la misma columna de fuego que envió a Moisés, la misma columna de fuego que estuvo en Moisés, que escribió la Biblia. La misma columna de fuego con la que Pablo se encontró en su camino a Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Matthew, Mark, Luke, seen, Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo escribieron lo que vieron, pero Pablo tenía la revelación. He it out, or he met the of fire él la sacó porque él Personalmente se había encontrado con la columna de fuego. Same, Joseph, on, y piensen el mismo. Allí, José, todos ellos escribieron lo que ocurrió en aquellos días. Todos escribieron. Moses scene, Pero cuando Moisés vino a la escena, él tuvo la revelación. It was revealed to Moses how Genesis... Él se había encontrado con la columna de fuego y a Moisés le fue revelado cómo fue el Génesis. Él escribió los primeros cuatro libros de la Biblia, Moisés. ¿Verdad que sí? Porque él se encontró con Dios en la forma de la columna de fuego. Velado en la columna de fuego. Cuando Pablo se encontró con él en el camino, los discípulos solo escribieron lo que le vieron a él hacer, pero Moisés tuvo la revelación. Camino, a hacer, Jesus of the new, the Fue a Egipto por tres años y estudió y vio que el Dios del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo. La revelación. I was not disobedient to the heavenly vision. That's right. Right. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Eso es correcto. Correcto. And the same pillar of fire that come upon those men that wrote the Bible is the same pillar of fire here today interpreting the Bible. Hey, la misma columna de fuego que vino sobre aquellos hombres que escribieron la Biblia, es la misma columna de fuego aquí hoy, interpretando la Biblia. Amén. How we thank him for that. ¿Cuánto le agradecemos a él por eso? What a comfort, what identification. La misma, qué consuelo, qué identificación. Estoy tan contento de estar identificado en eso que ni sé qué hacer. Yo prefiero estar identificado con eso que con todos los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos y todos los demás. Identificado en esa palabra, donde está la gloria shekina y la revelación. The la columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje es correcto, como él lo hizo en el monte Sinaí. Remember, preached, Recuerden, antes que el verdadero mensaje se difundiera, Moisés predicó y los guió fuera de Egipto. Pero allí, antes que los verdaderos mandamientos fueran dados, que los sellos fueran traídos, Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él. Is that right? ¿Es correcto eso? En una columna de fuego, la cual Moisés dijo que había visto en una zarza y habló con él. Oh, en estos días postreros se ve esa misma columna de fuego entre nosotros, hablando la misma palabra. No solo eso, sino interpretándola al manifestarla y probarla. Ella es la verdad. Así que a la gente no le queda cómo descreer, a menos que voluntariamente quieran hacerlo. And then, he y entonces el que pecare voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Notice, same pillar of fire sent to Moses and to Paul that wrote the Bible, now sent. To it. Fíjense, la misma columna de fuego enviada a Moisés y a Pablo, que escribió la Biblia, es ahora enviada para revelarla. La gracia de Dios, el incambiable Dios,

Cumpliendo San Lucas 17, 28 y 29. En los postreros días el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ven? ¿Ven? Malachi 4, behold, I send to you Elijah the prophet that will restore the faith of the people back to the original yeah. okay. Malaquías 4. He aquí yo les envío a Elías el profeta, que restaurará la fe de la gente de nuevo a la palabra original. ¿Ven? Como esto. ¿Ven? Oh my! He died to reveal himself to us. Now let us die to self to reveal him to others. Oh hermanos, él murió para entonces revelarse a nosotros. Ahora muramos a nosotros mismos para revelarlo a él, a otros. Let us die to the traditions and things to revealing to other. muramos a las tradiciones y cosas para revelarlo a él, a otros. Die to the denominations to revealing to others. Muramos a las denominaciones para revelarlo a él, a otros. Fíjense, el antiguo templo tenía dentro la gloria Shekinah y la luz de la Shekinah sobre la palabra. La palabra es una semilla. Ella produjo el pan de la proposición solamente para creyentes. The blood also was upon the la sangre también estaba sobre el pacto. Y la sangre es el agua, el agua que vivifica al grano, al trigo, la semilla, la cual es la palabra. Like Jesus said,

Dios hirió a Jesús para sacar el espíritu de él para un pueblo que perecía. La sangre salió de él, lo cual es el agua del lavamiento por la palabra. Which the water brings life to the seed. Y el agua trae vida a la semilla.

Breaking into the veil, through the veil, into his presence, where the word is, not the creed, the word. Entrando ahora en el velo, a través del velo, hacia su presencia, donde está la palabra, no el credo, la palabra. In there, seeing the Shekinah glory, the Shekinah, the power, the Holy Spirit, shining upon the word, bringing forth the promise. Shows you're behind the veil. Amen. Allí adentro, viendo la gloria shekina, la shekina, el poder, el Espíritu Santo, resplandeciendo sobre la palabra, trayendo la promesa, muestra que ustedes están detrás del velo. Amén. Amen.

las viejas pieles de tejón denominacionales han sido quitadas. He atravesado eso, entrando a la gloria chequina. Y yo veo la palabra. Yo veo la columna de fuego moviéndose. Yo veo la palabra manifestada. Lo que él dijo que haría en estos últimos días, yo lo veo creciendo. Yo veo los hijos comiendo ese pan de la chequina, viniendo por la madurez de esa palabra, o sea, los que creen. Amén. Qué hora tan maravillosa en la que estamos viviendo. See, the And under there was the bread. Vean, la chequina estaba sobre la palabra y allí debajo estaba el pan. And there was blood which gives it water. Y allí se encontraba rociada la sangre, la cual le da agua. The gives life to the word. El espíritu le da vida a la palabra. Y el, ¿cuántos leyeron, oyeron la cinta sobre el juicio? Supongo que muchos de ustedes. You see there? It takes that word must grow. ¿Lo ven allí? Se necesita. Esa palabra debe crecer. Para crecer, ella tiene que estar en la clase de terreno correcta. ¿Ven? Y Dios hace una promesa. Y al llegar ella a ese corazón, no puede fallar. No waited ciento years. años. Abraham esperó 25 años por el niño. God said so and settled it. Dios lo dijo y eso terminó el asunto. See, what a... ¿Ven qué es? La palabra estaba allí siendo regada por la fe, creyéndola. Eso produjo los resultados. It brought forth the sun. Produjo a un hijo. It brought forth the rain. Produjo la lluvia. It brought forth the flood. Produjo el diluvio. It brought forth the virgin that was conceived. Eso produjo que la Virgen concibiera. A said, a un profeta dijo, una Virgen concebirá. No cabe duda que cada jovencita fue y preparó su ropa para bebé.

Allá toda esa gente, esos creyentes, eran igual a ustedes. Y ellos oyeron a ese profeta decir eso. Toda jovencita, todos los hombres dijeron, esa va a ser mi hija. Sí, señor. Todas fueron y compraron las botitas y todo preparándose porque sabían que ella iba a tenerlo. That generation passed and thought, that identified prophet

los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios. Okay. Ven, aquí estamos, la, la luz estando sobre la palabra. Como la luz del sol cambia la semilla de gloria en gloria, nosotros también vinimos a ser, llegamos a ser más como Él a medida que vivimos en su presencia. Como Él siendo conforme a su bendita imagen mientras caminamos con Él. Watch what the sun does. Observen lo que hace el sol. Seed. What that seed rots. The seed is alive. Ustedes siembran una semilla. ¿Qué sucede? Esa semilla se pudre. Dentro de la semilla hay una vida. The life comes forth and brings forth the stalk. La vida brota y produce el tallo. Now that don't look like the first. Ahora eso no parece como al principio. Allí está Lutero. Ese era el tallo. Muy bien, el tallo continuó y, cuando menos lo piensan, produjo la borla. See? That was Wesleyan revival, but the other. Ven, ese fue el avivamiento wesleyano. No fue como el otro. Then along the forth the of the Holy Ghost. Entonces vino el avivamiento pentecostal. Ven, produjo el bautismo del Espíritu Santo. All right, what happened? We get fungus on the ear. Muy bien, ¿qué sucedió? Nos sale hongo en el oído. Comienza a lucir mal. Esta cosa, esa cosa, no se parece a la palabra. It's not like the rest of it. No es como lo demás en ella. It's not like the original went in. No es como el gran original que cayó. Pero Dios aún está allí para hacer eso, eso de igual manera.

El Hijo del Hombre. Él so mismo se reveló como Hijo de Dios a través de la edad del tallo y demás, pero en estos postreros días Él mismo se ha revelado de nuevo como el Hijo del Hombre. ¿Lo captan? All right. like the beginning. Molded. Muy bien, como al principio, moldeado. ¿Y stalk? Grow? ¿Y en qué crece ese tallo? Está creciendo todo el tiempo. Ese pequeño tallo crece, pero aún no es como el gran original. Was Luther's message. No. Ni tampoco lo fue el mensaje de Lutero, no. Long come los the, the other messages. Penny Sancty knocks Calvin on down. None of them. Allí vienen los, los otros mensajes, Finney, Sankey, Knox, Calvin, así sucesivamente. Ninguno de ellos. Of it it wasn't time. Sin embargo, ellos eran el mensaje. Pero lo que fue, ellos no tuvieron la revelación plena de ello porque no era el tiempo. No se puede poner la espiga en el trigo antes de que sea el tiempo para que venga. ¿Ven?

Por eso es que él nació allá en un pesebre. Los corderos no nacen en camas. Yeah. Ven, él fue guiado al calvario. Los corderos, las ovejas son guiadas. Es cierto. Las cabras las guían a la matanza. Ustedes saben eso en un matadero. Una cabra las guía, pero ellas tienen que ser guiadas. Ajá. Eso es correcto. So he was led to the see, he was Por tanto, él tuvo que ser guiado a la matanza. ¿Ven? Porque él era un cordero. Por tanto, él tuvo que ser guiado al sacrificio. ¿Ven? Porque él era un cordero. Todo en la naturaleza lo identificó a él. Por eso es que él nació en marzo o abril, no en diciembre. No era posible, hay 20 pies de nieve allá en ese tiempo del año. No era un hijo del dios sol, sino el hijo de Dios, ¿ven? Roman son god on the 25th day of December when the solar passes its places in there and they had the Roman circuses and called the sun god's birthday and they make it the son of God. No, no, he was the son of God. No el sol romano como dios el día 25 de diciembre cuando el año solar pasaba allí por sus lugares y ellos celebraban los circos romanos y le llamaron el cumpleaños del dios sol y luego lo hicieron del hijo de dios no no él era el hijo de dios His birthday was with rest of nature, at Su cumpleaños concordaba con el resto de la naturaleza exactamente Now Notice again now, as we go on we got a little time left.

Entonces tiene que llegar a perfección, regresar nuevamente al grano normal. And remember, the grain must be y recuerden, el grano tiene que ser germinado. Ven, si no, no vivirá. Ven. Nada de lo que estuviera fuera de esos mensajes vendrá alguna vez a vida. Tiene que ser germinado con eso. Pero recuerden, la misma vida que estuvo en el tallo está en el grano. It's just maturing itself right back, see? Simplemente está madurando otra vez. ¿Ven? Él mismo se reveló que hijo del hombre el grano que entró en la tierra. get the message Captan el mensaje. the greeks said to him we would see jesus the greeks le dijeron a él quisieramos ver a jesús he said except the grain of corn falls into the ground. ahoy. el right. dijo si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿ven? Muy bien. now what did he you reveal himself next in a different form stalk and tassel and so forth. And all the leaves and everything. Ahora después, ¿en qué se reveló el mismo? En una forma diferente, tallo y borla y demás, y todas las hojas y todo. Luego se reveló el mismo en qué? El mismo espíritu, pero en una forma diferente, ¿ven? Pero ¿en qué ¿En qué termina ese maíz? Regresa al gran original. ¿Es correcto eso? Y su ministerio viene de esas reformas, volviendo nuevamente a la palabra original. The word comes to a prophet. La palabra viene a un profeta. And he promised Back to the original grain. ...y él lo prometió en Malaquías 4... ...y era para restaurar la fe de la gente... ...de nuevo al gran original... But when in the ground, here the same. Amen. ...lo que entró en la tierra... ...está aquí ahora... ...igual... The has come up through here. ...el grano ha subido por aquí... ...subió como hijo de Dios... Ahora se revela aquí como hijo de hombre y luego se revela como hijo de David en el trono. Sí. No kind oh, of my. Again like the original. Ven, esos tres hijos, exactamente. Oh, hermanos, otra vez como el original. Now to the perfect ministry of himself, not some man, not some denomination as they've worked down through that age there. ¿Sí? Ahora Llegando al perfecto ministerio de sí mismo, no hacia algún hombre, no hacia alguna denominación, como han hecho ellos a través de esa edad allá. Ven. But himself made manifest, manifest himself to the promise, making Saint Luke 1728, Malachi 4 and so forth, Hebrews 8, just exactly right. Sino el mismo manifestado, el mismo se manifiesta para la promesa, haciendo a San Lucas 1728, Malaquías 4 y demás, Hebreos 13:8, exactamente correcto. At that time, what time should it be? En ese tiempo, ¿qué tiempo debería ser? When the royal of is for the son. Cuando la simiente real de Abraham esté esperando al Hijo prometido. And all types must be y todos los tipos tienen que tener su cumplimiento. Y Dios mismo apareció en la forma de un ser humano a human being to Abraham's natural seed before the destruction, and Jesus said it would be the same thing to this royal seed before the promised son returns. Amen. Y Dios mismo apareció en la forma de un ser humano a la simiente natural de Abraham antes de la destrucción, y Jesús dijo que sería igual para esta simiente real antes que regrese el hijo prometido.

Por eso la gente dijo, un hombre pequeño, viejo, encorvado como ese, probablemente de 30 años y canoso, su barba canosa, no parecía mucho a la vista. The Bible no we la Biblia dice, no hay hermosura para que le deseemos. Él no se veía como un rey, esa vieja piel de tejón, pero oh, lo que había por dentro. Y unos cuantos santos rodadores sentados reunidos en un edificio caluroso como este. Dicen de ellos, sin mucha hermosura para que sea deseado. Pero lo que hay adentro. Estoy seguro que está velado de muchos corazones. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Muy bien. Exteriormente no era nada, pero todo estaba por dentro. Once the inside of it, then you see it. Una vez adentro allí, entonces lo ven. ¿Cómo entran ustedes allí? ¿Saludándose de manos, uniéndose? No, se nace allí. ¿Dying? ¿Getting rid of your old badger skin? muriendo deshaciéndose de su vieja piel de tejón ven su propio yo para entrar en una nueva hey, See? For sake, the old badger skin. ven abandonando la vieja piel de tejón la luz de la chequina no escuchen ministros. Ministros, yo quiero que ustedes escuchen esto. Una vez adentro, ahora voy a tomar esto muy cuidadosamente para que se aseguren de captarlo. Glory, Una vez adentro del velo, Bajo la gloria shekina, la luz shekina no toma la palabra de Dios y revela a Jesús como un adivino. No, como lo hacen las denominaciones hoy. Telepatía mental, santo rodador, belcebú. La gloria shekina no lo revela a él así. But the Shekinah glory ripens the seed that's promised for that hour of the Word, showing him to be still the lily of the valley. La gloria Shekinah más bien madura la semilla de la palabra que es prometida para esa hora, mostrándole que él aún es el lirio del valle. It brings forth that seed, the lily of the valley, the bread of life, the alpha and omega. The same yesterday, today and forever. Eso produce esa semilla, el lirio del valle, el pan de vida, el alfa y omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos. He is the believers él es la porción de los creyentes. La gloria Shekinah revela al creyente que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

Cómo puede la Gloria Chequina llegar a revelarlo a él en tres personas? Ven. ¿Cómo pudiera la Gloria Chequina revelarlo a él como si hubiera bautizado gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando nunca hubo una persona en la Biblia bautizada de esa manera? ¿Cómo pudiera la gloria Shekinah limitarlo a él, a un apóstol, cuando él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Ven? The Shekinah glory manifests la gloria Shekinah lo manifiesta a él. Ella produce la palabra de la promesa directamente a ustedes. Por eso es que él tuvo que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la palabra. Él veló a Jesús como un pequeño hombre humilde para que ellos no vieran a Jehová. Y él veló a sí hoy en vasos de The y el mismo se ve la hoy en vasos de barro que tienen la chequina. Like oh, Lo exterior se ve como un montón de santos rodadores en viejas pieles de tejón, pero el interior esconde la gloria chequina. It's the believers food. Amen. It's only for believers. Y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Es el alimento de los creyentes. Es únicamente para el creyente. Remember, Recuerden, el pan de la proposición era solo para el creyente nada más. Ven, la semilla del pan de la proposición. Notice, what does it do? Noten, ¿ella qué hace? Kind of glory over the bread, kept it from Esa gloria shekina sobre el pan de la proposición no lo dejaba corromperse. Remember the manna that came from heaven; it stayed in the Shekinah glory from one generation to another. Recuerden el maná que vino del cielo permanecía en la gloria Shekinah de una generación a la otra. Outside, it got wiggletails in it overnight. Amen. It contaminated. Afuera le salían gusanos durante la noche. Se contaminaba. Is that right? Es correcto. Amen. Outside of the Shekinah glory, the days of miracles is past. It's all fanaticism. Afuera de la gloria chequina, los días de los milagros han pasado. Ven, todo eso es fanatismo. But inside, look, they got some sunflower seed out of a garner in Egypt that was put in there in the days of Joseph, 4,000 years nearly ago. Pero adentro... Miren, consiguieron semillas de girasol de un granero en Egipto que fueron puestas allí en los días de José, hace aproximadamente 4000 años. Joseph put them in the garner. They planted them, they lived. José las puso en el granero. Ellos las sembraron. Cobraron vida. What they had life. ¿Por qué? Poseían la vida. What's this glory today to break beyond the veil to see who God is standing before you? See who God is standing here before us? The, the, the pillar of fire para qué es esta gloria chequina hoy en día es para entrar más allá del velo para ver quién es dios parado delante de ustedes ver quién es dios parado aquí delante de nosotros la la columna de fuego He's veiled in human flesh. él está velado en carne humana well, do? pero qué hace la chequina ¿Qué hacía the

lo hace pan para el creyente. Eso permaneció en las páginas de la Biblia año tras año. La palabra para esta edad. To the it's a block. Para las denominaciones, es una piedra de tropiezo. To the they at it. Para las denominaciones, ellas tropiezan en ella. Down through the years, Luther, Wesley, Martin Luther, all, John Smith, Knox, all stumbled at it a través de los años, Lutero, Wesley, Martín Lutero y todos, Sankey, Feeney, John Smith, Knox, todos tropezaron en ella. ¿Pero qué tiene que ser hecho en los últimos días? What is the ¿Qué es revelar? Traer a luz

el pan de la proposición para esta edad. Block, para la denominación, una piedra de tropiezo, un montón de fanáticos. Excepto para nosotros que creemos. Pero ahora, as Revelations 10 promise, all the mysteries of God that's been hid in the pages down through them years will be ripened. Brought forth. In the age of the seventh angel's message. Pero ahora, como ha prometido Apocalipsis 10, todos los misterios de Dios que han estado escondidos en las páginas a través de esos años vendrían a madurez, sacados a luz en la edad del mensaje del séptimo ángel. Is that right? ¿Es correcto eso? What did he say a year and six months ago? About two years now. Go out to Tucson. The north of Tucson. A great blast. What would take place? The seals would be open. ¿Qué dijo él hace un año y seis meses? Ya va casi para dos años. Ve a Tucson. Será al norte de Tucson una gran explosión. Y lo que acontecería, los sellos serían abiertos. Los sellos que revelan estas cosas. Sucedió tal como él dijo. ¿Qué es? Es shows no cannot ser Muestra que no puede ser el hombre. Eso calza perfectamente. Tan claro a más no poder cada vez. It? Yeah. ¿Qué es? Es la mano de Dios, ven, delante de nosotros. Y porque está en un grupo pequeño, velado en carne humana, está velado al mundo, está al mundo de afuera. Él está escondido al mundo de afuera. Él se está revelando a niños que aprenden. ¿Ven? Eso es correcto. Toda, vean, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia, es manifestado aquí mismo delante de nosotros. The same God in the pillar of fire that wrote the Bible, both in the Old and New Testament is right here showing just exactly what it, was. it right back. El mismo Dios en la columna de fuego que escribió la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento está aquí manifestándolo, mostrando exactamente lo que fue, respondiendo a, al interpretarlo. And to make sure that it's an interpretation. We got the interpretation, then let's see it happen. Yeah. That's it. That's it made manifest. Y para dar seguridad que sí es la interpretación, nosotros tenemos la interpretación, entonces veamos que eso acontezca. ¿Ven? Así se hace. Miremos si eso se manifiesta. Manifestado. Jesús dijo: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Dijo, si no padre, no me creáis. ¿Ven? Eso tiene que ser probado. But now. Pero ahora, ahora no probado como con Jesús que le amarraron un un trapo en su cabeza y le pegaron en la cabeza diciendo si tú eres profeta dinos quién te golpeó. Y si tú eres el hijo de Dios convierte este pan ven ese es el diablo. If the son of God, come off that si eres el hijo de Dios bájate de esa cruz. Yo me estoy refiriendo a la revelación que Él debe llevar a cabo. Eso es. Pero ahora, a medida que Apocalipsis 10 es revelado, los misterios de Dios son manifestados, conocidos, como el libro de los siete sellos prometió. Now let your faith in Him, who is the Word. Ahora pongan su fe en él, quien es la palabra. Because in Revelations 10 it says, or Revelations 19 rather, I had wrote down here Revelation 10 to go to it, but it ain't 10; it's 19. Porque en Apocalipsis 10 dice o oh, Apocalipsis 19, mejor dicho. Yo lo tenía escrito aquí que fuera Apocalipsis 10, pero no es 10; es 19. When He comes, He's going to be called the Word. Cuando venga, Él va a ser llamado el Verbo de Dios, Ajá. cabalgando sobre un caballo blanco, y los seguidores del cielo estarán detrás de Él. Break the of veil of education. Rompan el velo denominacional de la educación. Rompan el velo denominacional de la Rompan el velo denominacional de la tradición. Rompan esos velos que lo están escondiendo a él de ustedes. Break those veils of pride, you women. Rompan esos velos de orgullo, ustedes mujeres. Ustedes son, son hijas del rey. pórtense así, vivan así. No matter what PhD and LL.D. said if it's contrary to that Bible, break through that veil. Yeah. ¡Rompan todo velo! No importa lo que el PhD y LL.D. diga. Si es contrario a esa Biblia, rompan a través de ese velo. Before we cross the Riven Veil. ¡Aleluya! We're on the other side. Oh, yeah. On the other side. Pues nosotros hemos cruzado el velo rasgado. Estamos ahora en el otro lado. En el otro lado. And you will see If you'll just do that, break those old traditions and things and come to him, you'll see him standing in the mighty conqueror, the word of promise for this age made manifest. Y ustedes verán, si solo lo hacen, rompen con esas viejas tradiciones y cosas y vienen a él, ustedes le verán a él parado, el poderoso conquistador, la palabra de la promesa para esta edad manifiesta. You see the mighty God unveiled right among unveiled ustedes verán al poderoso dios revelado lo verán a él aquí mismo entre nosotros revelado el poderoso dios no conquistado por las tradiciones ellos trataron de esconderlo a él detrás de eso y lo hicieron durante años, pero el tiempo de la promesa se acercó. Dios levantó a un Moisés cierta vez y él liberó a los hijos de esas cosas. Still, él todavía es, él no puede ser conquistado. Los cielos y la tierra pasarán, pero no mi palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Done, ellos dicen, no puede ser hecho, pero fue hecho. Done, Entonces, cuando fue hecho, ellos dijeron, es del diablo. Pero eso no cambia la palabra de Dios ni un poquito. Aún sigue siendo Dios para el creyente, el poderoso conquistador, el mismo ayer, hoy y por los siglos, por su naturaleza, por su palabra. Hebreos 13:8. Estoy terminando al decir esto porque faltan cinco minutos para las doce. Solo diciendo esto. Me quedan como 10, 12 páginas más. Lo continuaré en alguna otra ocasión, quizás esta noche. Notice. Notice fíjense, fíjense en esto. Times, en una ocasión hubo una subasta y tenían un violín antiguo. Ustedes lo han oído muchas veces, una reliquia de violín. Y el subastador dijo, ¿qué me ofrecen por él? Right many, many years, Quizás no lo diga exactamente, de acuerdo al poema, han pasado muchos, muchos años, pero me viene a la mente. Y they picked up the old fiddle, it did look very much. Look scrummy, everything. It couldn't even get a bid on it. Y levantaron el viejo violín. No parecía gran cosa, se veía maltratado y todo. Él ni siquiera recibió una oferta. Finalmente, creo que recibió una oferta de un dólar o algo así. And it, there was one there, y allá había alguien parado que no creía que debiera venderse por eso, así que fue y lo levantó. Lo tomó en sus manos y levantó el arco y lo frotó con colofonia y tocó una melodía. Y cuando lo hizo, todos comenzaron a llorar. Ellos jamás habían oído semejante música en sus vidas. Then the auctioneer said, What am I offered? Luego el subastador dijo, ¿qué me ofrecen? 2000, 5000, 10000. 2000, 5000, 10000. Sí. What was it? Ven, ¿Qué era? The master's hand yeah. revealed what was veiled in the old instrument. Yeah. La mano del maestro reveló lo que estaba velado en el viejo instrumento. Same now. Hoy es igual. The old book. Es Ragged. Been laughed at, burnt, made fun of. El viejo libro maltratado ha recibido burla, ha sido quemado, ha recibido mofa. Pero ha llegado la hora en que ellos harán una subasta denominacional, el Concilio Mundial de Iglesias. They're selling like nobody's business. Ellos lo están vendiendo a interés de nadie. There's a denominational auction coming. Viene una subasta denominacional. But remember, there's something in the old book that promised that there would be a predestinated heart in hand come one day. And we pick it up and make the word of this book to a predestinated heart, to the task that it's made for, reveal the promises that's in it. Pero recuerden, Hay algo en el antiguo libro que prometió que habría una mano predestinada y ordenada que vendría un día, que lo tomaría y haría la palabra de este libro por medio de un corazón predestinado para la misión que ha sido hecho, revelar las promesas que están en él. Pudiera parecer, oh, como un montón de santos rodadores anticuados o alguna otra cosa, pero solo se requiere la mano del maestro, la palabra en ello para revelar esa palabra, y llega a ser más que un santo rodador. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros. ¿No es así, amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la mano en quien está el arco. Oremos. Nuestro Padre celestial, por fe hoy yo veo al Maestro del viejo libro, el cual ellos han cambiado por tradiciones. They swapped it for denominations. Ellos lo cambiaron por denominaciones. Ellos trataron de negociarlo. Ahora lo están negociando por un, un concilio mundial de hombres, de iglesias, comunistas, ateos. The auction's on, Lord. La subasta comenzó, señor. God, step forth. Surely you will. Dios pasa adelante, seguramente que lo harás. Envíanos ese profeta, Señor, que tome ese arco, que tome esta palabra y pruebe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos, Señor, venderán sus vidas. Ellos echarán fuera las viejas tradiciones. Ellos romperán los velos. Ellos lo quieren, Señor. They'll give anything. Anything. Just give them Jesus. Ellos entregarán cualquier cosa. Cualquier cosa. Solo dales a Jesús. Lord, I think you've proved it to them now. Señor, yo creo que ahora tú se lo has probado. They come from everywhere they spend their ellos vienen de todas partes, ellos gastan su sustento. Hacen todo para tratar de llegar a las reuniones, haciendo todo lo que pueden, porque han encontrado esa perla de gran precio. Las otras cosas son muy pequeñas. Him, Bendícelos, Padre. Puesto sobre este púlpito esta mañana, Señor, hay pañuelos. Quizás algunos de ellos tengan que salir hoy, antes del servicio de sanidad de esta noche. Oh, God. Look down. I know you're here. You're oh Dios eterno, mira hacia abajo. Yo sé que estás aquí y tú estás velado. And veils, Lord, and and y estoy enviando estos pequeños velos, Señor, llamados pañuelos y pequeños delantales y pequeñas botitas para los bebés. And I'm a And I it. Y las estoy enviando como pequeñas muestras del velo, sobre las cuales tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Y como creyente yo pongo mis manos sobre ellos, mi cuerpo, indicando que yo lo creo. Y por fe cada uno en este edificio está haciendo lo mismo, Señor. Permite que los enfermos sanen.

Pero una vez que fue levantado por el que podía dominarlo, entonces vendieron todo lo que tenían para comprarlo. Estaban discutiendo y peleando por él. Era demasiado tarde entonces. Así sucederá en algún momento cuando la trompeta del Señor sea sonada

Pero como tú dijiste, allí será demasiado tarde. Ellos entraron a la cena de las bodas y los otros fueron dejados afuera donde hay llanto, lloro y crujir de dientes. Ayuda a cada persona que crea en esta mañana, Padre. Rompe todo velo de egoísmo, todo velo de incredulidad.

como lo has estado haciendo. That way until we are Permanece siempre haciéndolo así hasta que estemos visiblemente delante de ti, cuando el enmorfe haya sido cambiado y tú seas otra vez el hijo del hombre e hijo de David. Concede lo Señor. En el nombre de Jesucristo. While we have our heads bowed, and all in Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos en oración. Today if some here that or out. Me pregunto hoy si hay algunos aquí, adentro o afuera. No hay manera de hacer un llamamiento aquí al altar porque no hay lugar. But I wonder sincerely, you believe this to be the truth. Pero me pregunto, en toda sinceridad, creen ustedes que esto es la verdad? You believe that in this day that we're living, in all this chaos and scientific age, like it was in the days of Noah and the days of Moses, the days of Christ, that God, the great Father of all of us, who are born into Him. Stands among us today. ¿Creen ustedes que en este día en el que estamos viviendo, y en todo este caos y edad científica como fue en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de Cristo, que Dios, el gran Padre de todos nosotros, que hemos nacido en Él, que se encuentra parado hoy entre nosotros? me me esta columna de fuego visible que ha sido científicamente comprobada hace muchos años, siendo un niño, me habló allá y me dijo que yo viviría aquí, lo que acontecería. And the Diciéndoles al respecto, y entonces eso, un día allá en el río, antes de que el ministerio comenzara, el primer avivamiento, Él apareció en los cielos, Él mismo se identificó y dio la comisión. Todos estos años lo he escondido en mi corazón, velando a Cristo, la misma columna de fuego interpretando la palabra, como se prometió. We're in the last days, just the coming of the Lord. Estamos en el día postrero, justamente a la venida del Señor. And if you find yourself outside that veil, which is death to stay out. Si se encuentran ustedes mismos afuera de ese velo, siendo muerte quedarse afuera. Will you, by faith this morning, say by God's help and with your help, Lord, I want to break through that veil. I want to get in where you're at to see the full Word of God. Dirían ustedes por fe en esta mañana, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, Señor, yo quiero atravesar por ese velo, yo quiero entrar donde tú estás para ver la plenitud de la palabra de Dios. No traten de ser un Moisés, no traten de ser un Aarón, no, solo sean quienes son, pero sean cristianos. Lord God, help me inside the veil. Ustedes con sus rostros inclinados, levantarían las manos a Dios y dirían, Señor y Dios, ayúdame a entrar en el velo. God bless you. God bless you. That's just look Dios le bendiga. Dios le bendiga. Jesús, es. Nada más miren las manos. Outside, remember, I might not, never see your hand. Afuera, recuerden, puede ser que yo no vea su mano. No no significa mucho de todas maneras que yo la vea, pero Dios sí. It only to me it just makes me see that the the seed has fell somewhere and but God sees the real heart. Yes. Es solo para mí, solo es para dejarme ver que la, la simiente ha caído en algún lugar y pero Dios ve el corazón sincero. If there are any others that didn't raise your hands or want to be raised now si hay otros que no levantaron sus manos que quisieran levantarlas ahora, levanten las manos y sean recordados en oración. Levanten sus manos. God bless you. That's good. God bless you. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Padre, we pray today that these Lord who are not yet through that veil. Padre, Rugamos hoy por estos señor que todavía no han atravesado ese velo. Out there like Ellos están parados allá afuera como Israel, están vigilando. They believe, but they've never broke into this yet. To see that great Shekinah light, both spiritual and physical, insomuch that a mechanical eye of the camera keeps taking the picture. Just two weeks ago, caught it again. Ellos creen, pero aún no han entrado en esto, pudiendo así ver esa gran luz de la chequina, en lo espiritual y lo físico, tanto así que el ojo mecánico de la cámara sigue tomando la fotografía. Solo hace dos semanas lo captó otra vez. You're revealing yourself, Lord, the mighty God, unveiled to the believer, still veil to the unbeliever, but unveiled to the believer. Eres tú mismo revelándote, señor. El poderoso Dios revelado al creyente, todavía velado al incrédulo, pero revelado al creyente. Que ellos puedan entrar hoy, Señor, que vean su gran esplendor y gloria. Be que sus corazones sean cambiados aún antes de que regresemos a esta iglesia en la noche. May they all be filled with your spirit, your presence. Que todos sean llenos con tu Espíritu, tu presencia. Que el Maestro levante esa fe que ellos tienen. Muéstralo en la palabra. May the come back. Thou been que suene habéis sido ordenado desde antes de la fundación del mundo para creer esto cree hijo mío y sé salvo God, we padre dios nos encomendamos ahora en tus manos sabiendo que no hay nada más que podamos hacer todo queda ahora contigo padre. i give them to thee in the name of jesus christ te los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ah, Yo, no le ah, Yo le amo. Yo le amo. Maravilloso, maravilloso para mí es Jesús, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso he. es él, hey, salvándome, me guarda del pecado y la vergüenza. Maravilloso, redentor, gloria a su nombre. Perdido antes, lost. ahora Now soy salvo, I'm libre de condenación. Jesús da libertad y plena salvación. salvación. Salvándome, me, me, me guarda del pecado y la vergüenza. Maravilloso redentor, gloria su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso, para mí es Jesús. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, me guarda del pecado y la vergüenza. La maravilloso many sees him standing, the ¿Cuántos lo ven al parado allí, el poderoso conquistador, la palabra hecha carne, revelado delante de nosotros? Alfa, de Omega. He that was, which is, and shall come, the root and the offspring of David. El Alfa, el Omega, el que era, que es y que vendrá, la raíz y el linaje de David. Was the son of man, son of God, son of man, and will be son of David. Era el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, y será el Hijo de David. You believe it with all your heart. Lo creen con todo su corazón. Unveiling himself in each age. Allelu él mismo revelándose en cada edad, presentado al creyente. Él mismo velándose en carne humana del incrédulo. He's hid behind a veil. Él está escondido detrás de un velo. Que Dios rompa todo velo y lo veamos como Él es. Jesus breaks Jesus breaks break break. break Oh, Jesus breaks every Why?

Jesús rompe every toda every cadena. Jesús rompe every toda every cadena. Oh, Cuando él los free. liberó. Levantemos ahora la mano. I will Siempre ever, ever Siempre praise you. I will Oh, Amén. ¿No los hace sentirse bien eso? Oh, oh, how wonderful. How wonderful. Isn't he, Dan? oh, cuán maravilloso, cuán maravilloso. ¿Verdad que lo es él? Let's shake hands with one another now, Démonos las manos, los unos con los otros, ahora, diciendo. Jesús rompe. Toda cadena, Jesús rompe toda cadena. Oh Jesús rompe toda cadena. Dios lo bendiga, hermano. Lo Siempre, siempre, te alabaré. God. Uh, same yesterday, and forever. Just form. El Dios Todopoderoso, yo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, solo cambió su forma. Te alabaré. Siempre, siempre. Siempre le alabaré porque él quitó todos los credos de mí. He's his word. Para creer su palabra. Oh, the pull the his word? He's the same oh, no oyen cómo suena el violín del maestro cuando el arco pasa sobre esta palabra. El mismo ayer, hoy. I will Yo ever, siempre, ever siempre, me alabaré. I Yo will siempre, ever, siempre ever me alabaré. Yo siempre, 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 alabaré. Yo... A él, la palabra. siempre, ever siempre, me alabaré. alabaré. siempre, siempre, él? For or can behind the curtain detrás de la cortina me me rivero praise be to god i love you aren't you a lover alabado sea dios yo le amo le aman ustedes isn't this heavenly no es esto celestial i like that attributes of the word me gustan esos atributos de la palabra, ven, solo el Espíritu Santo en esa manera dulce y humilde. A mí me, me encanta eso. Oh, just saying, oh solo piensen en, en el otro lado del Jordán. Me estoy acercando allí ahora. En la the dulce inmortal de oh, yeah. Edén, ¿qué encontraré allí? ¿Dónde? El árbol that was in the Garden of Eden. que estaba en el huerto del Edén. In Florece there allí. Al descanso oh, para mí. Quieren ir ustedes, Él rompe toda cadena. Jesús rompe toda tradición, toda cadena. Jesús rompe toda cadena, toda denominación, todo credo. Rompe.

Con razón, Isaías dijo: Él es el Consolador, el Príncipe de paz, el poderoso Dios, el Padre Eterno, maravilloso. Oh, maravilloso, oh, maravilloso. Jesus. Para mí es Jesús, Príncipe de paz, Dios poderoso es Él, salvándome, me guarda oh, del pecado oh, oh, y la oh, vergüenza. Maravilloso es rodear en toda gloria su nombre. Oh, my heart blooms my heart. How wonderful is. Oh, vaya, eso me mueve el corazón. Cuán maravilloso es él. There is no end to this. Se los digo, en esto no hay fin. It, I come into this 33 years ago feeling this way. Hallelujah. Esto, yo entré en esto hace 33 años, sintiéndome de esta manera. Y si él tarda, un día yo voy a cerrar mis ojos. Me iré de esa misma manera. Amén. maravilloso Wonderful. Wonderful. Para, para mí es Jesús! ¡Consejero, Príncipe de Paz! Peace. Dios Mighty poderoso es he, Él, he salvándome, me, guarda me, del pecado y la vergüenza. Verdureza. Maravilloso, Maravilloso redentor, gloria su nombre. Oh. Pudiera quedarme aquí el resto del día en eso. Pablo dijo: Si canto, yo cantaré en el Espíritu. Sí. If I preach, I preach in the Spirit. The si predico, yo predicaré en el Espíritu. Si camino, yo caminaré en el Espíritu. Si hablo, yo hablaré en el Espíritu. Que todo sea hecho según la palabra en el Espíritu. Sí, Señor. Amén. Ella es toda la verdad de Dios. Him, the God, Yo lo veo a Él, el poderoso Dios revelado. Pull back the creeds, the Yo lo veo a Él apartar los credos, las denominaciones. Pull back the, the skeptics, the and Walk Amen. Apartar a los, los escépticos. Los programas educacionales y todo. Dar un paso adelante. Pararse allí. ¿Piensan ustedes que los credos han podido conquistarlo a él? ¿Piensan ustedes que las denominaciones podrían conquistarlo a él? ¿Piensan ustedes que el Concilio Mundial puede conquistarlo a él? He él conquistó todo, rompió toda cadena, rasgó el infierno abriéndolo, rompió el sello, entró en el lugar santísimo, se reveló a nosotros como la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, yo le amo. Ahora, hasta que nos encontremos esta tarde, queremos hacer una cosa: es. De Jesús el nombre boca. Comorre comorre en boca. busca la comedia. Dice a tu amarga copa. Tú. Seres serán suave luz, manantial esperanza, fe amor, crema vida. Sí, ya los conseguí. Manantial de esperanza, fe If the Satan tries to tempt you that you're not looking at the right thing, point into the word like Jesus did, see? See? Amén. Si Satanás trata de tentarlos diciendo que ustedes no están mirando lo correcto, apúntenlo a la palabra como lo hizo Jesús. ¿Ven? ¿Ven? Amén. Él hace nombre en salzar a yo sin igual poder Keep que en su apito se levanta oh, yeah. renovando oh, yeah. nuestro ser suave luz oh, yeah. suave luz, suave luz oh,

No lo íbamos a hacer, pero habiendo una multitud, es mejor que lo hagamos. ¿Ven ustedes? Ahora recuérdenlo a Él. Manténganlo a Él siempre en su mente, en su corazón, a donde quiera que vayan. Vean, mantengan a Jesús en su mente. Take the Jesús, name of Jesus with... listen. Ahora escuchen. ¿Qué she de What happened? ¿Qué sucede? Do de you What you do? ¿Qué deben ustedes hacer? Just breathe. Oh,

Voy a pedirle al pastor si puede venir a despedir la audiencia. Hermano Neville, Dios lo bendiga, hermano Neville.